Señor, también te pedimos que tú abras los cielos y nos conecte contigo, con tu Espíritu Santo y esta clase, Señor. Pedimos, Dios mío, que y reprenda todo principado, toda potestad de los aires. Hazte el hombre fuerte que quiera moverse, no solamente aquí en Santo Domingo, sino en cualquier país donde se encuentren tus hijos, y que tu palabra fluya con poder en esta noche. Toda la gloria, toda la honra para ti es. Tú uses tu siervo con poder, con autoridad. Tú estás revelando tu palabra una vez más. Desata milagros, prodigios, maravillas a través de esta enseñanza y de tu siervo que tú vas a estar usando. Todo para gloria y para honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hago una pregunta. Si hay alguien entre ustedes que alguien no ha podido entrar, que tenga algún problema con el PIN, me dice para enviárselo ahora por el grupo, para enviárselo, para que si hay alguien que no puede entrar, que entre. Hoy vamos a golpear los cielos para que se abran a favor de todo el que entre. Les repito, agarre el link y mándeselo a 10 personas, porque lo vamos a dar hoy el día, hoy, para los que quieren entrar gratis, pero como oyente. Recuerden esto, como oyente. Dios bendiga a Adriana Rivera. Dios bendiga a Joselín Javier allá en Pensilvania, que acaba de entrar. Gloria a Dios. Abran su cámara. Yo creo que todo el mundo salude a todo el que está entrando de New Jersey, de Nueva York, de Connecticut, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela. Ahí tenemos personas de Chile, Perú, México. Gloria a Dios. Abran su cámara y quiero que saluden a todo el mundo y bendiga. Abra su cámara, por favor. Usted es bello. Usted se parece a Dios. Usted es una persona que tiene, gloria a Dios, la elegancia del Creador. A usted el Creador lo hizo igual. Gloria a Dios a él. La Biblia dice que Dios creó al hombre. Dios te bendiga. Gloria a Dios, Natanael, hombre de Dios. Bendiga. Dios le bendiga. Dios te bendiga, bendiga, América. Amén. Gloria Amén. A Dios. Dios bendiga más. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Dios le bendiga. Buenas Amén. Noches. Bendiga, bendiga. Abra desde la New cama. Jersey. Okay. Bendiciones. Bendiciones. Dios le bendiga a todos grandemente. Desde Venezuela. ¿Quién más? ¿Quién? ¿Otro? Amén. Dios le bendiga. María García desde New Jersey. Oh, New Jersey. ¿Quién más? Dígame, dígame. Joselín Javier, ¿de dónde tú no tiras? Dile a la gente. Abre ahí. Gloria a Dios. No se oye. Está cerrado tu micrófono. Gloria a Dios. María. Espérate, espérate. Amén. El micrófono, Joselín, abre. Ok. Desde Easton, Pensilvania. José Javier. De Pensilvania. Alessandra, Dios te bendiga. ¿De dónde nos tira? Oigan, hermano, aquí están los 50. ¿De dónde? Bendiciones de Luisiana. Ah, de Luisiana. Levanten la mano, digan, Dios está haciendo algo grande hoy. Levanten la mano, dígalo. Dios Juan está haciendo. Juan Balbuena, dile de dónde tú nos tira. Juan Balbuena, dilo. ¿De dónde? Gloria a Dios. Juancito. De aquí de Denton, Texas. Oh, gloria a Dios. Aquí de momento va a entrar Tabairen y la mujer. Digan amén, gloria a Dios. Amén, amén. Que entre, gloria a Dios, hasta el presidente de México, el presidente. Mi amada esposa, Margarita, ¿de dónde está? Dios le bendiga a todos. Lady Texas, Dios le bendiga. Texas. Dios le bendiga a todos. Juan de Puerto Rico. Juan, mándaselo hasta el gobernador. Juan, mándaselo hasta el gobernador de Puerto Rico. Gloria. Dios le bendiga, pastores. Amén. Le quiero pedir un favor. Le quiero pedir un favor a todos. Hoy tenemos la oportunidad de mandarle a 10 personas el link para que entren hoy, para que entren hoy gratis y oigan el seminario, porque el Señor me ha puesto en el corazón que hoy hay personas que tienen que oír la palabra que va a bajar hoy. Vamos, mándenle el link. Vamos, vamos, ahora mismo hágalo. Esto es algo que Dios me puso en el espíritu. Fernando Adames, Dios te bendiga, hágalo, mándele el link a alguien ahora. Siento que vamos a entrar 100 personas ahí para romper los cielos. Ingrid, mándale el link a alguien. Dios bendiga, Fernando Adames, de República Dominicana, Villamella.
Dios te bendiga. No, eso es una de las tierras más lindas que tiene República Dominicana. Mándele el link a alguien porque ya vamos a entrar con la enseñanza y la palabra. Este es un seminario de circuito cerrado. Cuesta $100 y 5 personas que entran debajo del que lo paga. Y tenemos, gloria a Dios, todos los meses estamos sorteando una Biblia con su nombre y se la mandamos a la puerta de su casa. Y cuando termine el seminario, en julio 26, vamos a sortear un vuelo para venir para un congreso para Texas. Y usted diría, pero yo no tengo visa. Le mandamos una carta. Gloria a Dios. Y usted se embruja con su consulado allá y le habla. Pero siempre y cuando se saque el boleto y tenga una iglesia y su pastor de crédito de usted. Así que mándele ahora mismo a 10 personas, a 10, 15, 20. Mándele ahora mismo el seminario. Ahora mismo mándeselo. Es lo que pongo una promo de lo que vamos, gloria a Dios, a impartir nuestro hermano maestro Juan Fría, hombre del Eterno. Le voy a poner la promo, gloria a Dios, de el seminario. La gloria sea de Dios. Hoy tenemos la bendición de que vamos a entrar personas para que oigan lo que Dios quiere hacer, gloria a Dios, a través de este poderoso seminario. La gloria de Dios. Vamos a ponerle la promoción para que la vean todos. Gloria a Dios. Y me avisan si se oye, porque quiero que todos lo oigan. Gloria a Dios. Para la gloria de Jehová. Gloria a Dios. Santo Dios. Mi alma te adora, Jesús. Arra brava shandara y samaya. Gloria a Dios. Mira a ver si se oye. Quiero que me notifiquen. ¿Se oye? Sí, se escucha. Se oye muy poco. No se escucha bien. De la perspectiva hebrea, invitado especial, Juan Achefías, profesor en Ucrania. Ustedes saben que los hermanos de José le hablaban mal, pero había algo poderoso y es que él tenía un sueño. Y nosotros a veces cuando leemos la Biblia decimos, no, que él era fanfarrón y dijo eso mal, no. Lo que pasa es que cuando usted tiene un sueño y está seguro de lo que Dios va a hacer con usted, usted se siente seguro y no tiene miedo decirlo ni contarlo porque usted sabe que se va a cumplir. Tú viviendo, los pastores. Rafael Margarita Campuzano. La segunda de Corinto dice, más contundente, Dios, que yo estando en Cristo, reconciliando el mundo consigo, no tomando en cuenta a los hombres su pecado, quiere que todo hombre se arrepienta. Si te vas a arrepentir, dalo rápido, porque tú perteneces a este reino. Hay un privilegio para ti que te estás perdiendo. ¿Cómo dice el Salmo? Esperé pacientemente la fe y otro fruto. También tiene su ejercicio. Es lo que hay que ejercitarse en la fe. Y le bueno, y tengo, Señor, aumentame la fe como lo hiciste. Comenzando el lunes 26 al 26 de julio del 2021, horarios 8 p.m. Texas y 9 p.m. New York y República Dominicana. Regístrate al 832-310-8820 y al 832-858-3465. Todas las clases serán de manera virtual impartidas por Zoom. Puedes pagar a través de nuestras cuentas. El seminario Bendiciones Generacionales. Síguenos en nuestras redes sociales. Gloria a Dios. ¿Escucharon? Gloria a Dios. ¿Cuánto escucharon? Levánteme la mano. Gloria a Dios. Vamos. En este momento quiero que mi amada esposa haga una oración por Colombia. Necesitamos orar por Colombia porque Colombia tiene una necesidad muy fuerte en este momento. Le voy a pedir, si hay alguien que tiene algún micrófono, hasta que entre uno de los conjones que maneja parte del meeting, que apaguen su micrófono. Gloria a Dios. Quiero que mi esposa ore por Colombia, para que Dios tenga misericordia de Colombia y de la India, que hay situación. Margarita, ora por Colombia y por la India. En la India se está cayendo la gente, está muerta del coronavirus en la calle. Y quiero que ore por Colombia porque hay una situación de protesta contra el gobierno. Queremos que Dios tenga misericordia. Ora, Margot.
Padre eterno, te adoramos en estos momentos, te glorificamos, te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos gracias por esta parte, Señor amado, gracias por este tiempo que hemos destinado, Señor, para este seminario. Gracias, Jehová, Dios de los ejércitos. En el nombre de Jesús, mira, Señor amado, estamos haciendo este clamor ahora, todos juntos, unánimes, como que somos parte de ese pueblo, Señor amado, por el pueblo de Colombia, Padre. Mira la situación, Padre, mira las protestas, mira las luchas que están, Señor amado, siendo víctimas de esas personas, Señor amado, por la situación financiera, por la situación económica, por la situación desigual que hay en aquellos lugares, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo que tú tomes dominio y control en cada calle, en cada casa, en cada mente, Jehová Dios, de esos colombianos, Jehová Dios, que vuelva a la normalidad ese pueblo, Señor. No queremos más muerte en esas calles, no queremos más heridos, no queremos más atropellados, Señor amado, porque tanto, Señor amado, los militares como los civiles, Señor amado, pertenecen a un mismo pueblo. Dale, Señor amado, a sabiduría al presidente, a las autoridades de aquel lugar, para que pueda llegar a un diálogo efectivo, Jehová Dios. Mira la reunión que sostuvieron, pero no llegaron a ningún acuerdo, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu, Señor amado, que está incitando a la violencia, yo lo echo fuera de ese país, en el nombre de Jesús. Queremos, Señor amado, que el avivamiento que hay en Colombia siga, Señor amado, creciendo el evangelio en aquel lugar, pero son estratagemas del enemigo para desvirtuar tu obra, Jehová Dios. Pero sabemos que sobre todas las cosas, Señor amado, tú te siempre te glorifica, Padre. Oh, Señor amado, pon templanza, pon mansedumbre, pon quietud en cada uno de esos habitantes en aquel lugar, pero dale sabiduría al presidente, dale sabiduría a ese pueblo, Señor amado, que van, Señor amado, enfrente de la batalla, Señor, pero que ellos tienen que tener cordura, Jehová, Dios de los ejércitos, que son hermanos contra hermanos que están batallando. Reprendemos y atamos toda malicia del diablo, todo mundo de incitación, todo mundo de violencia, Señor amado, en las calles de Colombia. No aceptamos más muerte, no aceptamos más heridos, no aceptamos más presos, Padre, en aquellos lugares, Señor. Que la situación, Padre eterno, tú le busques la salida satisfactoria, Señor, en el nombre de Jesús. También te presentamos la India, Señor. Ten misericordia de aquel pueblo, Señor. Ten misericordia, Señor. Oh, Padre eterno, que se levante, Padre eterno, esa ola, Señor amado, de muerte, Jehová Dios, en el nombre de Jesús. Llévate ese virus de aquel lugar, llévate esa pandemia de aquel lugar, Padre eterno. Sabemos que es un pueblo idólatra, Padre, pero sabemos que tú, Señor amado, lo amas a ellos también, Padre. Dale a conocer tu secreto, dale a conocer tus misterios, dale a conocer tu evangelio, Jehová Dios de los ejércitos. Ellos están en tus manos, Padre eterno, ten misericordia de ellos, Señor, ten misericordia, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano, amada esposa Margarita. Digan amén, gloria a Dios. Esa es mi esposa. Si hay alguien más que todavía no ha podido entrar, me avisa si le falta él. Gloria a Dios, la conexión. Dios bendiga el evangelista Albani de Sabana Perdida, Francisca Ducán. Bueno, esa es la de nosotros. Gloria a Dios que está ahí. Queremos bendecir personas. Mándele el link por lo menos a 10 personas que queremos bendecirla hoy, porque no nos vamos a quedar dados con lo que el diablo quiso hacer la otra semana, que nos quiso avergonzar y no lo vas a hacer. Nosotros vamos a bendecir personas. Dios nos ha bendecido casi ya. La mayoría de gente que hemos contactado han pagado el seminario. Faltan un grupo de lo menos, de lo mucho que lo han pagado, que el que se registró para participar para lo de la Biblia y para participar para lo del vuelo, páguelo. Gloria a Dios. Pero el que quiere participar como oyente, mándele el link ahora, 10, 15, 20 personas. Mire por qué. Porque el Espíritu Santo me dijo, bendice gente, porque para que desbloquee lo que quiso bloquear, la bendición que yo le he dado a ustedes. Bendígalo. Gloria a Dios. La gloria sea de Dios. Queremos que sean bendecidos. Me avisa Juan si ya entraste. Juan Fría, el maestro que está teniendo batalla con el internet. Oiga cómo es que está la cosa. La otra semana todo estaba bien para él y ahora tiene batalla en Higüey con el internet. Sal ni que sea una plaza y súbete arriba ni que sea de un edificio y a una demanda por el internet para que entre. La gloria sea de
Dios. Quiero que levanten su mano y digan, vienen algo para mi casa. Dígalo, vienen algo del reino de los cielos para mi casa. No tenga miedo, dígalo, que cuando usted dice una palabra, Dios entonces dice, espérate, este está hablando que venga algo. Levante la mano, diga, viene algo grande. Dígalo, aparte de lo que llegó, viene algo grande más. Viene un cambio, viene una bendición. Es que la Biblia lo dice. Es que la Biblia no se equivoca. Cuando Dios dice una cosa, es que vas a hacer eso. Viene un cambio, viene finanzas, viene salud, viene lo que están descargados de tu casa. Dios va a abrir puertas, Dios va a levantar. El coronavirus se va a ir ya. Que por cierto, yo me vacuné y me puse las dos vacunas. Gloria a Dios. Yo no le creo a nadie. Que yo desde chiquito, desde pequeño, yo siempre me he vacunado y no me he muerto. Al contrario, he tenido prevención. El que no se la quiera poner allá, él lo bendigo. Dios tenga misericordia. Pero yo me la puso mi esposa, mi casa se la está poniendo. O sea, ¿por qué? Porque Dios a todos le trae una solución. La fe está ahí, pero también está la solución y la alternativa que Dios trae. Gloria a Dios. Malta, mándamele a Skyline. Gloria a Dios, allá en Florida, a Cristal. Sí, manda. Ok, qué bueno. Mándaselo, mándaselo. Y vamos a romper los cielos. Gloria a Dios, para que pase algo sobrenatural. Carla, Carlos ya llegó del trabajo. Todavía. Gloria a Dios. Oigan, quiero que oigan un par de testimonios de lo que Dios ha hecho. Tremendamente. Dios ha tenido mucha misericordia de nosotros en medio de esta pandemia. Sabe que esto ha golpeado la humanidad. Pero si te dejó Dios en esta temporada, es para que tú testifiques de lo que Dios te guardó. No te quedes callado. Habla la palabra. No te detenga. A la iglesia no la ha detenido ni Faraón, ni los sirios, ni los babilónicos. No lo ha detenido nunca los filisteos. No lo ha detenido ni Grecia, ni Roma. No la ha detenido ni Babilonia, no la ha detenido ni Egipto, que tuvo a Israel 430 años. No la ha detenido las 10 plagas que cayeron a Egipto, que casi duró un año cayendo esas 10 plagas. No la ha detenido la pandemia del 1918. No la ha detenido la Primera Guerra Mundial. No la ha detenido, escuche esto bien claro, la Segunda Guerra Mundial. No la ha detenido la Gran Depresión. No la ha detenido nada. O sea, mucho menos en esta temporada no va a detener la iglesia. El que Dios tiene propósito no lo va a detener, porque el que nos dio la palabra es mayor y está sobre todas las cosas. ¿Cuánto levantan la mano y le gracias, Señor, porque me ha guardado? Levante la mano y abra su cámara. Dile gracias porque me ha guardado. Dele gracias. Levante la mano y dile gracias porque me ha guardado. Muchos han perecido, pero a ti te ha guardado. Muchos han muerto, pero tú no vas a morir. Muchos se han enfermado. Dios te va a sanar. Muchos están en crisis. Dios te va a proveer. Dios hoy en día te dice esta palabra. Levántate, sacúdete. Haga así, dígame, sacudo. Sacúdase, sacúdase. Gloria a Dios, sacúdase. Ahora vienen puertas abiertas, se abren puertas grandes. Cuando la situación en la tierra se aprieta, Dios abre puertas a los que le tienen, gloria a Dios, confianza a él. Dios va a abrir puertas grandes y poderosas. La gloria sea de Dios. Mi hermano Juan, si ha entrado, quiero saber si ha entrado Juan. Gloria a Dios, parece que tiene batalla con el internet. Ha pasado situaciones. Gloria a Dios, cuando llueve mucho en República Dominicana, el internet se pone tacaño, dice, no voy a salir, no quiero reunión con nadie, no, reprendo esa malicia, tiene que salir, tiene que venir. ¿Cuántos tienen fe? Gloria a Dios, ¿cuántos tienen fe? Levánteme la mano, ¿cuántos tienen fe? Yo tengo gente de fe. Juan, ¿ya está ahí? Gloria a Dios. Todavía no, pastor. Todavía no, me avisa, Erivan. Quiero... Sí, señor. Sí, me avisan. Les repito, quiero que le manden el link que le vamos a regalar este día a la gente para que entren 100 personas. ¿Cuántos creen que pueden entrar 100 hoy? Levánteme la mano. ¿Cuántos lo creen? 100. Hoy yo quiero 100 gente ahí metido. Faltan 30. Dele hasta que venga Juan, que todavía está bregando. El maestro está bregando con el internet. Mándele el link.
a varias personas, porque hoy se lo vamos a dar, gloria a Dios, como oyente. Oye, como oyente, a 100 personas que entren, aparte de lo que han pagado, para que oigan hoy. No nos vamos a quedar dado. Diga conmigo, no nos vamos a quedar dado. No tenga miedo. ¿Cuántos saben pelear aquí? Levánteme la mano. ¿Cuántos saben pelear? Que pelearon en la escuela cuando le daban. No se quede dado. El diablo no, no. Dice la Biblia que Dios nos dio la victoria. Primera de Juan 1:14 dice, y hemos vencido al maligno. Él no nos va a vencer. La otra semana me quiso dañar el micrófono. Digo, no te apures, condenado, que voy a comprar otro, y compré otro. Mírenlo ahí. Digo, coge, diablo. Te guarda por donde quiera. No estoy solo. No peleo solo. Dios está conmigo. Levante la mano. Digan, Dios está conmigo. Levante la mano. Diga, Dios está conmigo. No tenga miedo. Dígalo, Dios está conmigo. No tenga miedo. Dígalo, Dios está conmigo. Dios está conmigo. La gloria sea de Dios. Cándida, ¿cómo te va? Cuéntame. Quiero oír un testimonio de Cándida. Háblame de los tanques que tú sacabas de una caja y subías de otra, y que un papel de migración. Dime eso. Erivan, ábremele el micrófono a Cándida ahí, por favor. Ya está abierto, lo puede abrir. Ábrelo, Cándida, tu micrófono. Cándida Zavala, ábrelo. Ábreme el micrófono, Cándida ahí. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen que van a entrar? Amén, aleluya. Sí, eso sería, usted profetizó y eso fue así. ¿Cómo fue eso? Aleluya. Dime eso. Testifícamelo. Mira, yo tenía, Dios es tremendo, yo tenía una caja casi hecha para enviarla para mi casa allá, República Dominicana, mi familia, y de repente, y cuando me dan esa profecía, y yo digo, bueno, yo sigo mi vida normal. Y de repente, pero yo me acordé de eso, ya después, de repente estoy yo abriendo otra caja, porque se abrió la necesidad por otro lado. Wow. O sea, no que se abrió la necesidad, conocí a una persona, y el Espíritu Santo me dijo, tiene que bendecir a esa persona. O sea, le habló a mi mente, bendice a esta persona porque es una persona, es un hijo de Dios y tú has sido bendecida, bendícelo. Wow. Y de repente comienzo yo, oh, mis hijos no necesitan esto, ahora yo me acabo de mandar. Y comienzo yo a sacar de esta caja y después me voy a Costco y sigo comprando y voy por allí, sigo comprando y tirando en esta caja. Y después que esta caja llegó a donde iba, fue que yo dije, oh, pero aquí está la profecía. Yo estaba sacando, digo, mira, todavía es la fecha. Y esa caja que yo iba a mandar a mi hijo todavía está aquí, no le sé. No, y que Dios por su misericordia ha hecho cosas grandes con lo que en este Zoom. Ay, Espíritu Santo. Hemos visto. Y dime del papel que tú estabas esperando en migración, porque yo no sabía eso. Yo vi un papel. No, cuéntame eso. No, yo no. Oh, usted me dijo... vas a recibir una carta de migración en este mes de marzo. Wow. En el mes de marzo que viene, apunta la fecha, el mes de marzo que viene, ya estábamos saliendo a como a mediados de febrero, por ahí, y me dijo, el mes de marzo vas a recibir una carta, el 6 de marzo la recibí. Wow, digan conmigo, la gloria de Dios. Parte la mano, gloria a Dios, diga la gloria de Dios. Viene lo mío por ahí, ¿cuánto lo creen? Viene lo mío, pastora Yubelki, viene lo tuyo por ahí, nadie lo detendrá. Dios ha hecho la diferencia. Levante su mano, diga, viene por ahí. Elizabeth, viene lo tuyo, gloria a Dios. Viene, Dios es fiel al Dios que tú le sirves. No fue, a ti no te llamó el gobierno, a ti no te llamó, gloria de un hombre, a nosotros nos llamó Dios. Digan, Dios cumple. ¿Cuánto lo pueden decir? Digan, Dios cumple. Shamawa, Naña, Rotra, Babasai, gloria a Dios. Amén. Dios cumple, Dios cumple, Dios cumple, Dios cumple. Dios cumple, lo que él dice lo cumple. Dios es fiel, Dios es fiel. No hay una cosa que Dios haya dicho en su palabra. Lo que pasa es que a nosotros, escuche esto, no nos gusta que nos pasen por el proceso.
el proceso, la Biblia dice que te lleva a la gloria. Repito, el proceso te lleva a la gloria. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Esta leve tribulación se encuentra en la Biblia, lo que estoy diciendo. Búsquelo, está en la Biblia. Esta leve tribulación se lo voy a buscar, gloria a Dios, en 2 Corintios 4, el apóstol Pablo trajo la revelación de que cuando hay una batalla, gloria a Dios, es que se aproxima algo de respuesta para el que esté esperando un milagro. Yo quiero, gloria a Dios, que aparte de lo que le voy a leer el texto, voy a pedir una oración de esa que nosotros hacemos. América, ábreme tu micrófono, que quiero que me ore por el maestro Juan, que tiene batalla con el micrófono. América Ducán, abre el micrófono. A ver, Iván, ábreme el micrófono a América. Órame para que el maestro, el internet se conecte. Dale, órate. Ok, yo voy a orar. El apellido es Ducase. Ok. Vamos. El Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre Celestial, aquí estamos tus hijos, Señor, reunidos en tu nombre, Cristo Jesús, dándote a ti siempre toda honra y toda gloria, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, pidiéndote, Jehová de los ejércitos, que seas tú, Señor, en este mismo momento, quitando todo obstáculo, Señor, todo lo que esté impidiendo, Señor, que el maestro traiga la palabra, Señor, que ya tú tienes establecida para darnos a nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ven tú limpiando los aires, Señor, ven tú arreglando, Dios Todopoderoso, la señal, mi Padre, para que todo pueda fluir como es tu divina voluntad, Señor. En esta hora venimos atando toda malicia, Señor, en los aires. Venimos, Señor, rompiendo, Padre, incinerando, quemando, Dios Todopoderoso, todo lo que se quiera levantar o se ha levantado en este momento para entorpecer lo que aquí se va a hacer esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos delante de ti, que eres el Todopoderoso. Eres tú, Señor, mi Dios, quien permite, Padre, que las cosas sucedan. Nosotros oramos en esta hora, Dios mío, creyendo, Dios, que tú lo haces, Señor, y que Él va a poder entrar esta noche, Dios mío, para gloria de tu poderoso nombre, Señor. En el nombre de Jesús, lo declaramos y lo decretamos, Señor, que así será. En tu nombre, Cristo. Amén. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Escuche. Oiga, tenemos 80, 79 personas. ¿Cuánto creen que podemos jalar 20 personas más? ¿Cuánto lo creen? Levánteme la mano. ¿Cuánto lo creen? Vamos amén. A hacerlo. Oye, yo estoy con gente aquí más loca que cualquier loco en el espíritu. ¿Cuánta gente creen? Vamos a convocar 20 personas más para que vamos a romper el récord. 100 personas, claro, hoy, gloria a Dios. El diablo no se va a quedar con la que me hizo la otra semana. Vamos a pelear entre todos. Vamos, mándale el link y que sea 20, 30 personas, amigos de ustedes. Rápido. Vamos a llegar a 100. Vamos a golpearlo. Yo tengo fe, yo tengo convicción. Oiga, perdóneme. Esto es cobrar. Este seminario cuesta $100. Pero el diablo no se va a burlar de nosotros. Y esto no significa por el dinero. Esto significa para que la gente oiga la palabra. Envíeselo a 20 personas que nos faltan. Tenemos 80 y vamos a golpear. Que entren, que oigan la palabra. Y vamos a empezar. Si Juan no entra, tengo la palabra. Gloria a Dios. Ahí está, gloria a Dios, el profeta Miniel. Tenemos el pastor Wilmington. Tenemos a Marino Vázquez. Gloria a Dios. Tenemos gente que tienen y están cargados de la palabra. Mujer, mi esposa Margarita. Pero sobre todo, tenemos el Espíritu Santo. Vamos, mándele el link. Vamos, mándele el link. Que entremos 100. Que hayan 100. Porque hoy, si Juan tiene tanta lucha, me está diciendo que tiene mucha batalla, gloria a Dios. Necesito que Dios demuestre que tiene un pueblo que le adora en medio de la sociedad. Que Zoom, gloria a Dios, está haciendo hoy. Bañado de la presencia de Dios, de toda esa gente que adoran a Dios. ¿Cuánto levanta la mano y dice, yo adoro a Dios y le sirvo? Y vamos a romper. ¿Cuánto tienen fe? Digan, yo tengo fe para ver las cosas imposibles, posibles. Mándeselo, gloria a Dios. Que entren 100 personas, los justos. Cuando entren los 100, gloria a Dios.
Vamos a levantar la mano y decir, Señor, tuya es la gloria, tú lo hiciste. Voy a ir leyendo el versículo en lo que usted lo está haciendo. En 2 de Corintios capítulo 4, gloria a Dios. Tenemos 80 personas, 20 más que entren, son 100. Hágalo. Vamos, Miguel Medrano, vamos, mándale el link a alguien. Vamos a hacerle esa bendición. Este es un, gloria a Dios, es circuito cerrado, pero mandé el link para que se lo mande a alguien. Juan, mándaselo a Puerto Rico. Cristina, mándaselo allá a Perú, a la gente. Wilmington, mándaselo a los miembros de República Dominicana. Gloria a Dios. Ingrid, mándaselo a todo el mundo en Florida. Gloria a Dios. José Luis, mándaselo a Pensilvania, a todo el mundo, hasta el gobernador. Dice así la palabra en el nombre de Jesús, en el capítulo 4, en lo que usted lo está haciendo. Capítulo 4, verso 17. Gloria a Dios. Dice así, porque esta leve tribulación, escuche esto, esta leve tribulación, escuche esto, momentánea, produce en nosotros una cada vez excelente eterno peso de gloria. Wow. Escucha esto. Cuando habla de tribulación es de turbación. Cuando habla de tribulación hay varios sentidos y expresión de lo que es tribulación en las escrituras. Hay un término tribulación para los juicios venideros, para el cual el que no atendió y vivió para Dios en esta temporada se quedó en una temporada de crisis que viene a la tierra. Según una de las escuelas que existen, una cree en la gran tribulación, que Cristo viene en medio de ella, otra creen que viene después y otra creen que viene antes, pero viene una tribulación en el cual, que la gente casi no lo saben, hay 4 demonios en el río Éufrates que van a dirigir 200 millones de demonios. Oigan, si usted tiene lucha con los demonios ahora, que no se ven, dice, ¿qué batalla tengo con estos demonios? Y no se ven. ¿Qué más que cuando se manifieste que Dios reserve y llame su iglesia? Van a soltar 4 demonios que estaban en el río Éufrates, aquí en la tierra, y ahí van a dirigir, oigan esto, 200 millones de demonios. 204 millones de demonios van a tener la tierra cara a cara, tu fe con la gente. Escuche esto, hermano, qué fuerte eso. Si usted quiere lo busque en Apocalipsis, en el capítulo 9, gloria a Dios. Y ahí van a ver cara a cara los juicios venideros, aquel que no tuvo firme. Esa es una tribulación. Pero aquí en la tierra nosotros tenemos situaciones que nos atribulamos, que eso es diferente a la gran tribulación, como dice la escritura. Le voy a leer para que usted vea la situación que van a pasar la gente en el tiempo de los juicios venideros, cuando venga ese juicio. ¿Cuánto espíritu van a estar tu fe, como dicen los americanos, cara a cara con el ser humano? Y cita así la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, verso 1. Y Juan dice, yo quiero que cuando entre el maestro Juan Erivan, está atento y pendiente para que me notifique, porque desde que él entre, me voy a parar. Desde que él entre, me voy a parar. Dice así. El quinto ángel tocó la trompeta, Apocalipsis 9:1. Lean eso para que usted vea, los demonios están ahí. Esos son más malos que el diablo, esos 4 demonios que están ahí, porque van a hacer más cosas malas, más malas, tan rápido que Satanás en toda la temporada que tiene la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Y sí, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Oiga, eso qué poder. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo. Y dice la característica de cómo era la manifestación de esta manifestación. Pero el 9 dice, gloria a Dios, déjame ver si lo tengo aquí. En el 9 dice el sexto ángel, gloria a Dios, el sexto ángel tocó la trompeta. Aquí está en el versículo 13, dice, el sexto ángel tocó la trompeta, oí una voz del cielo, los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo, el verso 14, lean eso, hermano, el verso 14 dice, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata, escuchen esto, desata los 4 ángeles que están junto al río Éufrates.
Y el verso 15 dice, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados. Miren, ¿para qué? Para la hora, para el día, para el mes, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Y el número, oiga, el número de personajes que de ahí van a desatar, el número de los ejércitos eran 200 millones. Dice Juan, yo oí su número. ¿Cuántos demonios dice que salieron de ahí? 200 millones, más los cuatro, 204. O sea, que si eso es, ahora, sin ver eso, que tenemos lucha y batalla, ¿qué sería cuando venga eso a la tierra? Pero esa tribulación no es a la que se refiere, que le dice el apóstol Pablo aquí, que voy a entrar con un pedacito en lo que entra el maestro, brevemente, que dice en Segunda de Corintios, en su capítulo 4, verso 17, aquí el apóstol Pablo está hablando de la situación que pasamos en la temporada actual. Dice, porque esta leve tribulación es diferente a aquello. Momentánea, produce en nosotros cada vez excelente peso de gloria. O sea, lo que tú estás pasando, tu generación, tu familia, es muy poco para lo que viene por ahí. O sea, que aguanta, porque mayor gloria tendrá cuando venga tu rey a levantarte de esta tierra, cuando nos levante, que la que pasamos aquí. Levanta tu mano y le, Señor, gracias que tú me ayudes en esta pequeña prueba. Hermano, esto es poco para lo que viene. O sea, que Dios te está diciendo con eso, que lo que tú estás pasando, te voy a dar esta palabra porque voy a entrar en lo que es la generación, en lo que entra el maestro Juan. Lo que pasa es que tú estás pasando situaciones para Dios cumplir el propósito en ti y en tus generaciones. Estaba estudiando esta mañana algo y usted sabe que a nosotros por años, y la Biblia lo dice así, y usted tiene que estar claro con esto, lo que dice la Biblia así es y así será y así siempre ha sido. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, Babilonia. ¿Y por qué lo sacó de ahí? ¿Por qué Dios sacó a Abraham de ahí? Porque Dios no quería bendecir a Abraham donde estaba, en una tierra de idólatra y de pagano. Tuvo que obligatoriamente sacarlo de ahí y llevarlo a un sitio aparte para poder elaborar lo que quería con él. Número uno, cuando le da la palabra que lo sacó de ahí para bendecirlo fuera de su padre, fue que se crió con padres idólatras que vendían muñecos como nosotros. ¿Cuántos de nosotros no nos criamos con nuestros padres que eran idólatras, eran paganos, eran de la Iglesia Universal? Y Dios a muchos de nosotros nos sacó de ahí y hoy somos libres y hoy hablamos de la libertad de aquel que nos libertó. Levante su mano y diga, soy libre por Jesús. Levante su mano y diga, soy libre por Jesús. Y cuando Dios lo llama, le dice, te voy a bendecir. Agárrese. Wow. Oiga, abran el oído que le voy a dar algo poderoso. Te voy a bendecir para 1,000 generaciones que te tengo para que sean bendecidos. O sea, a nosotros por años nos enseñaron lo que dice la Biblia, que es correcto, pero no nos decían lo segundo. No nos decían lo primero, que es lo segundo en el versículo, gloria a Dios, de Éxodo 20. Léalo conmigo, Éxodo 26, cita así la palabra. Oiga cómo dice, cita así la palabra, que Dios le dice al pueblo de Israel que no se hará imágenes de lo que está en el cielo, no se hará imágenes de lo que está en la tierra, no se hará imágenes de ningún tipo de dioses paganos. ¿Por qué? Porque Dios quería despegarlo de lo que él no quería que el hombre tuviera. Mire, le voy a decir algo, si hay algo que Dios detesta, que cojan esta palabra, si hay algo que Dios detesta, es que vean otros dioses como el Dios que hizo todas las cosas. Sí, me metí ya allá adentro. Gloria a Dios. Es lo que Dios detesta más que cualquier otra cosa. ¿Por qué los pueblos han sido maldecidos? Por la idolatría, la mayoría de las cosas, de la mayoría de las naciones. Y dice la palabra que le dijo en el capítulo 20, verso 6. Que Dios visita en el 4, en el del 1 en adelante, dice que Dios visita la maldad de los padres, de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Quiero que me den con los dedos hasta cuánta generación es que cae la maldición. ¿Cuánto lo pueden hacer? ¿Hasta cuántas generaciones? Sáqueme la mano. ¿Hasta la cuánta? Cuatro generaciones. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Cuatro. ¿Cuántas generaciones? Quiero que me lo enseñe. Ábrame la cámara. ¿Cuántas generaciones que Dios visita la maldad? Cuatro, digan cuatro, digan conmigo, cuatro, no lo oigo, digan cuatro, wow.
Hermano, nos faltan 8 personas. Cuatro. Agárrense, apaguen los micrófonos. Cuatro. Así es. Escuchen. Nos faltan 8 personas, hermano, para los 100. Gloria a Dios. Vienen por cuatro. Sí, ya, apaguen los micrófonos. Escúcheme. Escuche esto. Erivan, apágame los micrófonos a la gente ahí. Escuche esto. Pero las bendiciones no es para 4 generaciones. Wow. Amado Anaya. Levante la mano. Pastora. Yubelki. Ábreme el micrófono. Voy a hacer una pregunta a esta pastora. Pérez, ábreme el micrófono. Erivan, ábreme el micrófono a Yubelki. Sí, deme un segundo que lo acabo de cerrar. Ya está bien. Yubelki, dime una cosa. Estoy todo oído. Hable. ¿Para hasta cuántas generaciones es que Dios dijo que iba a bendecir a Abraham? Dígame eso. Todas las tierras. No, dígame un número porque está numerado en la Biblia. Dígame lo que le voy a decir, está aquí, dígame. Más de 4, no recuerdo ahora mismo, no lo tengo. Más de memorizárselo. 4. Atiendan, hermano, se van a sorprender. En el capítulo 20, verso 6, oiga, pastora, su familia, lo que usted parió y lo que van a parir sus hijas y lo que van a engendrar sus hijos, están bendecidos como Dios le dijo a Abraham, dice, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mi mandamiento. Y en Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice, conozco pues que Jehová, tu Dios, Yudelka, y todo el que está ahí, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto a la y la misericordia a los que aman y guardan mi mandamiento hasta 1000 generación, haga así, 1000 generación, hágalo, oiga, 1000 generación, o sea, 3-0, por 4 generaciones son las maldiciones, y por 1000 son las bendiciones. Levante la mano, diga amén, gloria a Dios. El que no ha nacido en tu casa, Yubelka, está bendecido. La que no ha nacido, mujer, tú pariste una bendición, si tú le sirves, levante la mano, ¿cuánto creen eso? Levante la mano, digo, wow, Dios, tú sí eres grande. Las mujeres que adoran a Dios, los hombres que le sirven a Dios. Sus bendiciones están en los lomes para 1000 generaciones. Y hay un texto más claro todavía. Agárrense de esta. En Génesis capítulo 24, verso 60, dice, bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madres de millares. Posean tu descendencia la puerta de tus enemigos. Digan conmigo, mis enemigos van a tener que abrirme la puerta. ¿Cuántos pueden decir amén? Ay, 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 antes, qué palabra. Hermano, le voy a buscar. Dígalo, mis enemigos. Oiga, hasta los nietos tuyos van a gozar que los enemigos que cerraron la puerta van a tener que abrirla, porque Dios te destinó con bendición para 1000 generaciones. Los nietos, los niños que andan corriendo en tu casa, los nietos, los tataranietos, los bisnietos. Oiga, las puertas se abrirán. Tengo una buena noticia. No hay consulado que te pueda cerrar la puerta porque es una puerta. No hay gobierno que te pueda cerrar la puerta. No hay gobierno, ni tampoco ni hombre ni mujer, porque Dios dijo en su palabra que abrirá puertas para 1000 generaciones. Y oye, muchos dirían, pero eso fue Abraham que se lo dijeron. Te equivocaste. Eso se lo dijeron a Abraham, pero eso sigue en círculo. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Gálatas, capítulo 3, verso 29. ¡Ay, tremenda palabra esta! Esto me voló el cerebro. En el capítulo 3, verso 29, oiga cómo dice. ¿Cuántos son de Cristo ahí? Levánteme la mano y digan, yo soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? No lo oigo. ¿Cuántos son de Cristo? Agárrese. En el capítulo 3, verso 28, los judíos fue que se le dio esa promesa a través de Abraham, de Isaac y de Jacob. A través de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Pablo recibe la revelación porque Cristo, siendo judío y siendo hijo de Dios, viene que siendo el unigénito
Dios lo trae y muere en la cruz del Calvario. Ahora se llama el primogénito. Uy, atienda. Cristo era lo único unigénito alineado en santidad con el Padre. Pero cuando muere, ahora se le llama el primogénito. O sea, que es el primero entre todos los hijos que venían atrás. ¿Cuántos son hijos de Dios? Levánteme la mano. Digan, soy hijo de Dios. Que lo escuche el diablo, la vecina, los brujos, los enemigos. Que lo escuchen las enfermedades. Que lo escuchen los demonios en los aires. Que lo escuche el que tú le caes mal. Que lo escuche el que tú, gloria a Dios, no le caes bien. Y que lo escuche el que tú le caes bien también. Y díselo, yo soy hija, hijo de Dios. ¡Ay, Samawa! ¡Ay! Levante la mano, dígalo. ¡Soy hijo de Dios! Dígalo, soy hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, no importa lo que digan la gente, no importa donde tú vivas, no importa en las condiciones que esté. Jesús vivió y nació. Jesús nació en un pesebre, pero nunca dejó de ser hijo de Dios. Era carpintero, nunca dejó de ser hijo de Dios. Era hijo de dos personas que económicamente no estaban estables ni muy alto económicamente, pero no dejó de ser hijo de Dios. No importa donde tú vivas, no importa donde tú estés, no importa lo que digan la gente, no importa lo que tenga tu cuerpo, no importa la economía, tú eres hija y hijo de Dios. Levante su manga, soy hijo, Samawa. Y oiga como dice la palabra, en el capítulo 3, verso 28, wow. Dice, ya no hay judío ni griego. Wow, qué palabra. Está diciendo, ya no hay judío simplemente que tenga nada más yo la promesa. Ya no hay judío ni griego. Está diciendo, no hay judío ni griego, que eran los que estaban cercando y dominando y predominando antes de Roma. No hay esclavo ni libre. O sea, que habían personas que eran esclavos y también habían personas que eran libres. Y los libres se creían que no estaban bajo esclavitud, que eran los únicos que tenían el acceso de estar en el reino de Dios, porque venían con facilidad. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y dice, ya no hay varón ni hembra. O sea, porque creían que nada más eran los hombres que le tocaba el sacerdocio y estar en el lugar santísimo. Las mujeres la tenían afuera. Pero Cristo, cuando rompió el velo, dijo, entren las mujeres. Se rompió el velo. Ahora las mujeres que no podían estar en el altar como sacerdote, ahora las mujeres pueden interceder. La mayoría de hombres y mujeres que se convierten en el evangelio, quienes lo traen con sus oraciones, son el grupo de mujeres que oran en la iglesia. Yo no sé si hay mujeres que claman ahí. ¿Dónde están las mujeres que son arrebatadoras? Las mujeres que les rompen la puerta al diablo, que desatan y sueltan los maridos y desatan los hijos. ¿Dónde están las mujeres que interceden? Gloria a Dios. Levánteme la mano, diga amén. Gloria a Dios a eso. Y cita la palabra, que ya no hay, gloria a Dios, ni judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Y a dónde viene la promesa de Abraham? Diga conmigo, es conmigo la promesa. No lo oigo. Digan, esa promesa es conmigo. El versículo 29 dice, si vosotros sois de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Wow. ¿Cuántos son de Cristo? Levánteme la mano. Oiga cómo dice. Si vosotros sois de Cristo, prepárese. Cuando yo diga esta palabra, usted va a decir, pues eso es conmigo. Cuando yo termine el texto, si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Abraham le hicieron la promesa para que viva sus generaciones por 1000 años siendo bendecida, a Isaac por igual y a Jacob también. Y el versículo dice en Gálatas 3:29, dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. Levanta la mano y diga, soy heredero. Ay, 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 ay. Wow, Samawa, soy heredero, dígalo, soy heredero de la salvación, de la salud, de la finanza, de la promoción. Tus hijos irán a las universidades, tus hijos se van a graduar, tus hijos estarán en el altar sirviendo a Dios, tus hijos son bendecidos por la promesa, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Lo que hay que enfocarse, mandarlo a la universidad, que estudie, que se enfoquen, que se preparen, que no vayan de que al ministerio, de que a depender de fe, está bien. Ay, cuando una persona lo llama, vive por fe. Pero si está preparado, tiene mayor capacidad y mayor impacto de alcanzar lo que Dios tiene con ellos. Digan amén, levanten sus manos. Digan, esto es conmigo. Gloria a Dios. Digan, esto es conmigo. Digan amén, gloria a Dios. Con tus hijos, ¿dónde están las mujeres que han parido niños y mujeres y hombres valerosos? Levante la mano y diga, mis hijos los parí con dolores. Mis hijos.
los hombres digan, yo engendré hombres bendecidos, yo engendré mujeres bendecidas, yo engendré, mis hijos van a ver la gloria. Te voy a decir una cosa y coge esta palabra. Mientras más lucha tuviste con tus hijos para parirlo, es porque viene una victoria grande. Todos los hombres que tuvieron lucha para venir a esta tierra y los persiguieron desde su niñez, era porque en su edad, gloria a Dios, de ser adulto para recibir lo que viene para su vida, es porque es poderoso. Yo no sé si hay alguno que pueda arrebatar esa palabra. Shamahua, Guay, Shanohalaya, Carla, tus hijos serán poderosos en la tierra. Por eso es la batalla, es que el diablo se sospecha, él se huele el propósito. El diablo no sabe tu parte interna de tus hijos, pero sí sabe el propósito que le dijo a Jeremías. Desde el vientre de tu madre te conocía y te di como profeta a las naciones. Tú tienes profetas que pariste, tú tienes mujeres de bien, tú tienes adorador en tu vientre que nacieron, tú tienes hijo en tu casa. No importa lo que lo haya marcado, no importa lo que lo haya tocado, no importa lo que lo haya, gloria a Dios, distorsionado, mi Dios endereza, traerá los corazones de los hijos a los padres y los corazones de los padres a los hijos. Levante su mano, diga, mi casa está llena de promesa de gloria para mil generación. Guay, Shanua, Rebra, Babashon, Daray. Adriana, la que se descarrió de tu casa, que tuvo, gloria a Dios, el que tuvo el accidente, fue con un propósito que Dios lo dejó vivo. Adriana Rivera, te está diciendo Dios, es que hay propósito. Mientras más ataque ha tenido tu hija, mientras más ataque ha tenido tu hijo, es porque el propósito, el diablo se lo ha sospechado. Dios lo vas a enderezar, lo va a poner en el camino de senda de justicia. Wow, siento a Dios. Wow. Ushanuja raya sondra babasai. Wow, casi 100 gente se han metido ahí adorando a Dios. Digan conmigo, se rompió el récord. Luis Emilio Santana, Dios te bendiga, hombre de Dios. Levanta la mano, prende el micrófono. Préndeme el micrófono ahí, que estoy aquí, estoy amotinado. Ushanaya, ¿de dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Quién eres? ¿Quién te parió? Prende el micrófono, mijo. Erivan, ábreme el micrófono. A Luis. Ya lo puedo abrir. ¿De dónde? Bendiciones desde Santo Domingo. Oh, ¿de qué parte? Dime. El Distrito Nacional. Ay, 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 ay. Barón, yo nací en el mejor barrio del Distrito Nacional. ¿Te lo digo cuál? Dígame a ver. En el ensanche Capotillo. En el Capotillo. Bueno. Levanta la mano y alaba a Dios. Aquí estamos alabando. Aquí estamos bajo el fuego, Barón. Dale. Amén, Dios bendiga a tu cabrón. Mira, tú sabes que te veo. Hijo, yo no te conozco, pero te veo sentado en un escritorio como moviendo unos papeles. O sea, veo una inteligencia sobrenatural sobre tu cerebro. Amén. Yo veo el nombre de Fran, y veo un apellido Rodríguez, esos apellidos relacionados cerca de ti. Y en mi espíritu estoy viendo que viene de un ADN cristiano, o sea, viene de una generación que conoce la palabra. Veo en tu frente abuela que oraba por el que está presente en el momento. Te veo, inclusive te veo abriendo una iglesia y cerrándola. Dios me está diciendo que hay un ministerio poderoso que va a caminar a las alturas para mentorizar y ayudar personas. Shamaña, tuta, rabra, baba, sandaraya. Me lo recibo. Oye esto, pero aparte de eso te veo con un pasaporte subiéndote a un avión. No soy de los predicadores que profetizo viajes, pero también profetizo porque si Dios me trae por la revelación, que si Dios me dice, no esté en el teléfono viendo pornografía, te lo tengo que decir. No estoy diciendo eso contigo, porque si Dios me lo dice, porque a lo mejor hay alguien ahí, porque los profetas hablamos, porque yo soy, hay una realidad, porque hay cuatro cosas que el profeta aporta, lo que se llama el ministerio, lo que se llama el don, lo que se llama el ministerio, lo que se llama la ciencia y lo que se llama la evidencia del vidente. Y yo quiero que tú sepas esto, porque cuando Dios trae una palabra es con propósito primero para lo que es la profecía, edificación, consolación y exhortación. O sea, que si Dios te está diciendo esto, así que echa mano, levanta tu mano. Padre, yo declaro sobre él en el nombre Amén. De Jesús, quien te invitó, Amén. Que te mandó el link. Oye, te veo enseñando en un grupo de hombres. Te veo como maestro, porque veo la revelación de la palabra. Yo veo dos cosas. Veo en tu mano derecha una espada y en la otra veo un rollo. O sea, que las dos cosas pertenecen a la revelación de la palabra. Shemaya, Rotra, Baba, Shandaraya.
y Camachanda. Yo estoy viendo el nombre en tu frente, Venezuela. Si hay alguien relacionado contigo, sea mujer, sea hombre, o alguien que esté de migrante de allá, de República Dominicana, haga conexión, declaro sobre ti que se conecte lo divino con tu vida. ¿Cuánto levanta la mano? Digan, Dios mío, profetízame, ministrame, háblame. Héctor, Dios te bendiga. Salúdanos, Héctor, ahí, gloria a Dios. Gracias, amado profeta, pastor, por la palabra que estamos recibiendo. Aquí estoy en Pensilvania y recibimos esa palabra. Un gran abrazo para mi amigo Santana, a quien tú, Dios te está usando para dar esa palabra, y a todos los que están conectados. Es una gran bendición lo que está pasando en este tiempo. Estamos en los últimos días y Dios está preparando su iglesia. Un gran abrazo reciban de mi parte desde el estado de Pensilvania, en la ciudad de Allentown. Un abrazo. Gracias, amado profeta. Héctor, tú sabes que yo tengo más de 3 años recibiendo que tú vas a pastorear. Yo no sé dónde, cuándo, porque a donde quiera que tú llegas, tú eres como una amenaza. O sea, tú llegas a una iglesia y te ven tranquilo. Ya habló Héctor, ya, y llegó la amenaza. Porque los hombres que portan gloria, no es que estoy diciendo que dividen, porque Héctor no tiene esa característica. Yo lo conozco hace tiempo. Yo tengo más de 3 años oyendo esa voz de Dios sobre ti, a ti y a tu esposa. ¿Cómo Dios lo va a hacer? ¿Cuándo? No sé. Pero Dios me muestra que tú vas a pastorear. ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé. Pero yo veo como que Dios te relaciona con alguien que te abre una puerta. Oye, yo declaro, ¿cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé. Eso es Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Dios lo va a hacer. Pero tú sabes que estoy mirando que al hijo tuyo le van a dar una beca. Veo como una beca que vuela, sí, gloria a Dios, desátala, porque la inteligencia que tú portas se desata sobre él, la gloria sea de Dios. Y el jubileo, oye, ya yo declaro que ya no sé en San Bill que lo demos, lo vamos a dar en la media naranja y después en el estadio Quiqueya, así que se cuide quien dé este evento en el estadio Quiqueya, porque viene duro y culvero. Dios va a poner finanzas, hermano. El avivamiento que viene a la tierra, que se está aproximando, es con gente que hagan cosas. El que no hace nada, no recibe nada. Aunque fracase, haga algo. Porque lo que fracasan son lo que hacen. El que no hace nada, ni fracasa, ni hace, ni tiene resultado. Digan conmigo, aunque pase lo que pase, seguiré haciendo lo Amén. Que Dios ha determinado. La gloria de Dios. Héctor, yo siento en el espíritu que eso viene hasta con sueño. Dios te ha dado revelación sobre eso. No tenga miedo. Porque a veces... nosotros por los fracasos del otro. Quiero que todo el mundo me apague. Eriva, apágame los micrófonos. Go home, por favor, Eriva. Apágame los micrófonos. Ok. Oh, ya entró Juan. Ay. Shamaya. Eriva, está prendido. Apágalo. Déjame apagarlo. Y el rey, espérate. Juan. Wow. Ok, ya entró. Ábreme el de Juan. Apágame los micrófonos, Eriva. Ábreme el de Juan. Ok, pastor. Wow, cuántas batallas ha tenido Juan para entrar este meeting hoy. Oigan, son las 9:16. Allá en República Dominicana son las 10:16. Lo más fundamental de una reunión para Dios es la adoración, y lo segundo es la palabra. Lo tercero es la manifestación que trae edificación, los dones, los ministerios, pero lo primero, el fundamento de la palabra. Yo me gozo con la palabra. Juan, está disponible ahí. Héctor, quiero que me dé un testimonio breve sobre lo que te estaba diciendo. Breve, Héctor. Ahí wow. Está el maestro, pastor. Héctor, déjamelo para lo último. Deja que Juan entre. Juan, dado ni que sea media hora. ¿Cuántos quieren que Juan no hable? Levánteme la mano. Wow. ¿Cuántos quieren? Levánteme la mano. Este seminario está pago. Hay que oír, Juan, danos lo que tú tienes. El que se quiera acostar, que se acueste. Apague el Zoom si usted quiere, que no lo vamos a condenar. Yo quiero oír la palabra. ¿Cuántos quieren la palabra? ¡Uy! ¡Santo! Vamos con la palabra, Juan, dale. Amén, amén. Buenas noches y bendiciones, amados hermanos y amigos de acá, de este Zoom, de este seminario. Contento, agradecido de Dios. Realmente, el pastor Campuzano sabe que hemos estado batallando. Mire, hoy, ahora fue que pude entrar. Wow. Ahora fue que pude entrar, y eso es batalla, lucha. Yo inclusive ya me iba a rendir y dije, no, déjame seguir probando, intentando hasta que
que lo logré. Yo dije, como a veces termina un poco tarde, saben lo que pasó y lo que ha venido pasando, lo que Dios ha venido haciendo, y realmente hemos tenido esa fuerte, o sea, ese fuerte contraataque. Pero estamos acá y vamos a, yo me sentía realmente todo, me sentía, aunque era un problema, verdad, acá ahora mismo técnico, pero me sentía mal como quiera, pues no podía entrar. Y yo le escribí a Camposano por el WhatsApp y le expliqué que tenía problema, que no podía entrar. Y por lo menos ya él lo sabía, ya él había escuchado. Pero vamos a tratar algo. Hoy vamos a hablar un poquito, como ya la hora avanzó demasiado realmente, vamos a hablar un poquito acerca de los nietos. Vamos a hablar un poco de esa bendición acerca de, o sea, de los padres sobre los nietos. ¿Ustedes recuerdan? No recuerdo si yo le hablé de eso, de cómo trabajan las generaciones y cómo trabaja la palabra. Cuando vamos realmente a la Biblia, vemos que hay una genealogía, porque para los judíos es muy importante la genealogía. La genealogía, cada evangelio fue escrito para un público diferente, aunque al principio todos eran judíos, pero tenían diferentes culturas dentro del judaísmo, al igual que las cartas de Pablo. Al principio, los gentiles que se habla ahí, no es que eran gentiles porque eran igual que nosotros, sino que eran judíos que habían nacido en Roma, Grecia y fuera de Israel. Por eso busca las ovejas perdidas de la casa de Israel. El caso es que vemos la importancia del evangelio. El evangelio de Marcos fue para los romanos, el de Mateo fue para los judíos, según la tradición y la teología, el de Lucas para los griegos, y el de Juan hay controversia, pero el tema aquí es el evangelio de Mateo, que era para los judíos. Y por eso el evangelio de Mateo empieza con una genealogía, porque para los judíos es importante de dónde tú vienes, quién es tu padre. Estamos viendo quién es tu abuelo, de dónde tú desciendes, tu genealogía. Por muchos motivos, la genealogía es sumamente importante. Entonces Mateo, para captar la atención de su gente, empieza su evangelio con una genealogía, porque él sabe que eso iba a llamar la atención de los judíos, y los lectores de Mateo iban a ser de judíos. Pero para que usted vea la importancia de la genealogía en el mundo judío, luego vemos que la genealogía de Caín se pierde. Y luego vemos que sigue la genealogía de Set y continúa. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces vemos que hay 10 nombres ahí. Tenemos a Adán, ser humano. Luego tenemos a Set, que significa sustituto o opuso. Tenemos luego a Enosh, que significa hombre con un nivel bajo de espiritualidad. Luego tenemos a Cainán, que significa dolor y destrucción. Después de Cainán tenemos a Mahalaleel, que significa el bendito Señor. Después tenemos a Yared, que significa descenderá. Después tenemos a Enoch, que significa consagrado y enseñando. Después tenemos a Matusalén, que significa con su muerte enviará. Después tenemos a Lemec, que significa inminente. Y luego tenemos a Noé, que significa el reposo. Es decir, que los 10 nombres son 10 generaciones conectada al Mesías, y esas 10 generaciones hablan de usted y de mí. Entonces la descendencia es sumamente importante. Estamos viendo, entonces, cuando usted lo lee los 10 nombres seguidos, dice, el ser humano, hablando de Adán, puso al hombre con un nivel bajo de espiritualidad. El bendito Señor descenderá consagrado y enseñando, y con su muerte enviará a los inminentes al reposo. Yo creo que yo había hablado un poquitito de esto, pero quería recalcarlo porque vamos a hablar ahora de la genealogía. Si usted tiene una Biblia ahí o algo donde buscar, vamos a leer Génesis. No me permite compartirlo, pero yo lo busco. Entonces aquí Génesis 9:24. Génesis 9:24. Dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem.
y sea Canaán su cielo. Estamos viendo, esto es interesante, aquí esto es fuerte. Cuando él maldice, él no dice maldiga a Dios. Literalmente así. ¿Estamos viendo? Él nada más dice maldito sea. Escuche bien eso. Lo voy a repetir. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, maldito nada más. Siervo de siervo será sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová. Ay, 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 ay. Bendito por Jehová. Entonces, el tema interesante aquí, el punto es que habíamos hablado de que Dios, de que el que vio la desnudez fue Cam, pero que Dios no podía maldecir a Cam porque ya Dios lo bendijo. Esto lo tratamos en una clase anterior. Entonces, aquel que es bendecido por Dios, el que ha sido bendito o bien dicho por Dios, nadie lo puede maldecir. Recuerden que trabajamos eso. ¿Cuánto dicen amén? Diga, soy bendito. Diga, nada ni nadie puede maldecirme. Ahora, al punto que voy acá, que voy a aprovechar esto para enseñarle algo que le va a ayudar a muchas personas que han tenido duda, o cuando encuentran ese pasaje, tienen duda. Cuando se encuentran un ateo y le pregunta a un brujo, un satanista, cualquier persona escéptica le pregunta esto y habla de eso, y la gente predica eso y enseña eso. La gente dice, pero no era un hombre de Dios, y no, ese de una juma. ¿Estamos viendo? Ahora bien, no es, escuche esto, escuche lo fuerte de esto, no es embriaga. Y el don profético que tenía Noé era tan fuerte que él despertó de la juma resacado, y resacado maldijo, resacado maldijo a Canaán, y hasta el día de hoy son malditos. Estamos viendo. Ahora bien, ¿por qué Noé se embriaga y Dios no lo condena? Le voy a soltar esto. Apréndanselo bien, escuche eso. Esto es científico e histórico. Noé se embriaga y Dios no lo condena. Dios no lo confronta. Dios no lo llama a capítulo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Noé estaba acostumbrado a hacer el zumo de la uva. Y él agarraba y cosechaba sus uvas y la guardaba, y eso no se añejaba, porque según la ciencia había un clima perfecto para un animal descomponerse. Tenía que una mosca defecar en el animal, es el trabajo de la mosca, porque el clima era tan perfecto que si no, no se podría, y podía durar años ahí. Luego, cuando viene el diluvio, se rompe la catarata de arriba y de abajo, y ya no hay un clima perfecto. Estamos viendo, ahora la cosa se cambia. Antes de Noé, la gente vivía casi mil años, cientos de años, que era la palabra que decía. Y la gente vivía cientos de años. Después del diluvio, muy pocos vivieron más de 100 años. Al principio vivían 500, como el mismo Noé. Noé vivió 950, pero vivió como 500, unos 300 y pico después del diluvio, algo así. El caso es que, mire cómo los años se van reduciendo, porque había un clima perfecto. Usted podía durar muchísimo tiempo vivo. Entonces, después del diluvio, que se rompe la catarata, Noé estaba acostumbrado a hacer su zumo de uva, se lo bebía y no pasaba nada. El zumo de uva, que antes podía durar meses y no se añejaba, ahora en 2 semanas se añejaba. Entonces Noé guardó su zumo de uva y vino a bebérselo como siempre, pero estaba fermentado. Y por eso se dio esa borrachera. Para cuando alguien le diga, no, pero no es emborracho, no. Fue una confusión, hubo un cambio climático y atmosférico. Por eso Dios no lo reprende, Dios no lo confronta, Dios no lo llama. Él hizo lo que él siempre hacía y nunca se había emborrachado. Pero ahora, con el cambio climático y atmosférico, el hombre se embriaga. ¿Estamos viendo? Entonces Noé viene y maldice a su nieto, porque no puede maldecir al hijo, porque ya Dios lo bendijo. Entonces, mire cómo también bendice a los que hicieron el bien, porque mucha gente, la gente quiere bendición, pero la gente no se quiere portar bien. La gente sabe cómo está la gente. Esto es fuerte, pero lo voy a decir. La gente está como el panadero.
Según algunos historiadores, el panadero se robó la copa del faraón. Y luego tiene un sueño y él quiere que le profeticen bueno cuando robó, alaba. Y así mucha gente no diezma, no ofrenda, no va a la iglesia, llega tarde. Ay, lo dije. Y después quiere que Dios le bendiga, que le profeticen, que le den palabra, alaba. Si usted se robó la copa, no cuente ese sueño, que le van a cortar la cabeza, sí. Pero como él vio que al otro lo bendijeron y le dieron una palabra bonita, él dijo, pero a mí yo quiero que me bendigan también. Qué bonito son las profecías. Pero ese contador de sueños se interpreta los sueños buenos. Ay, a este le profetizó bendición. Le profetizó bendición y que lo iba a colocar el puesto a mí también. Sí, pero recuérdate que tú te robaste una copa. Entonces hay gente así, no paga el precio. No paga el precio, no ayuna, no ora, no busca de Dios. No se mete con Dios. Y quiere que le profeticen cosas buenas. Quiere que le den palabra. Estamos viendo. Entonces, usted quiere cosas positivas, pórtese bien. A Canaán no lo podían bendecir porque deshonró al padre. Ay. Es decir, que los que deshonran al padre no reciben bendición, sino lo contrario. Yo quiero que gente que me está escuchando, hay gente que está ahí pendiente. Yo quiero que escuchen bien esto. Tiene que honrar a tu padre. Tiene que honrar a tu padre. Tiene que honrar a tu padre físico, tu padre espiritual. Tiene que honrar a la gente que está al lado tuyo, por encima de ti. Sabe que a un hombre de Dios va a tu casa y puede ser el hombre que más Dios usa. Y si tú no lo honras, él puede orar lo que él quiera y no recibe nada. Porque tú no vas a recibir de quien tú no honras. Uf. Escuchado. Voy a repetir. Tú no vas a recibir de quien tú no honras. Mire que Jesús con la gente de él no hizo nada. Y la Biblia dice, y no pudo hacer allí muchos milagros porque no lo honraron. A veces usted ve que, por ejemplo, los pastores de nosotros van a otro lugar y Dios lo usa. ¿Y qué pasó? ¿Y sabe por qué Dios no lo usa ahí? Porque no lo honran. Donde no honran al hombre de Dios, la palabra de Dios, donde no honran a Dios, Dios no se puede glorificar. Dice la Biblia que Jesús no pudo. ¿Sabe qué significa no pudo? El que sabe gramática, ¿sabe cuando dice no pudo? Fue que lo intentó. Si no había hecho, Jesús no hizo. Y Jesús siguió de largo. Dice, Jesús no pudo hacer allí muchos milagros por la incredulidad de ellos. No lo honraron. Aunque él quiso, no pudo bendecirlo. Entonces, mire, esto es triste, que el padre, tu padre, tu abuelo, que quiere bendecirte, no pueda. Porque cuando usted es un hombre de Dios y una mujer de Dios, escuche bien eso, usted no anda bendiciendo a todo el mundo. Ahí lo dije. Oye, cuando usted es un hombre y una mujer de Dios, aunque usted quiera bendecirlo, no le sale. Es igual que cuando tú eres un hombre de Dios, aunque alguien quiera maldecirte, no puede. Él trata de decir una maldición y dice una bendición. Yo lo voy a repetir. Cuando tú eres un hombre de Dios o una mujer de Dios, nadie puede maldecirte, y aún el que quiere maldecirte tiene que bendecirte. Y cuando una persona no es de Dios, si usted es guiado por Dios, aunque usted quiera bendecirlo, no le sale. La palabra no le llega y no le sale, porque su boca está en las manos de Dios. Y Dios es que habla a través de usted. No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado que hay gente que yo quiero bendecir y no puedo. ¿Por qué? Porque esa persona, a veces tú quieres bendecir a la gente porque tú sientes, porque tú lo ves y ves una necesidad y tú quieres bendecirlo. Tú quieres decirle algo y tú no puedes. Porque esa persona no está caminando de la forma correcta. Mire cómo acá este hombre maldijo a su nieto porque lo deshonró. No fue nada grave que él hizo, como dicen algunos predicadores, que lo violó, que esto no, eso es mentira, eso es falso. Porque la Biblia dice que vio la desnudez de su padre. Entonces hay unas traducciones de Biblia que enseñan en Levítico que ver la desnudez es tener relaciones. Pero no, fue que lo literalmente físico. Lo vio, lo respetó, se burló, fue a contarlo. Entonces tenemos que honrar a nuestro padre. Recuerden que hablábamos en la enseñanza pasada que tú tienes que honrar a tu padre, no importa si es bueno, si es malo. La Biblia no pone condiciones. Hónralo y punto. Honra a tu padre y a tu madre. Ah, no, que él me daba. Ah, no, que él no me amaba. Es que nunca me compró un regalo. Eso no es lo que dice la Biblia. Ella no dice que honra a tu padre cuando fue bueno contigo. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, este hombre se está deshonrando, y la deshonra
para un hombre de Dios es algo muy fuerte. Ustedes vieron que Eliseo, oye esto, y Eliseo representaba la profecía en la gracia, como llama. Y se burlaron unos jóvenes de Eliseo y Eliseo lo maldijo. Y vinieron unos osos ahí, se comieron 42. Solo porque le dijeron calvo al hombre de Dios. ¿Usted cree que fue porque le dieron calvo? No, fue porque lo irrespetaron. Y no solo lo irrespetaron, le dijeron leproso. Porque la lepra mayormente empezaba con calvicie. Cuando le dijeron calvo sube, le estaban diciendo sube leproso. Y le estaban diciendo tú no vas a poder subir porque tú tienes lepra. ¿Y sabes por qué hicieron eso? Porque tenían envidia, tenían celo. Porque Eliseo estaba arando y ellos pertenecían a una escuela. Y cuando Elías fue a llamar a uno, es lamentable que no cogió a nadie de la escuela. Tuvo que ir a buscar a uno que estaba en el campo. Porque los que estaban ahí no lo honraban, Elías. Estudiaban con él, estaban con él y no lo honraban. Y es triste y penoso. Y estos eran profetas, pero no eran de honra. Porque eran profetas, porque cuando este hombre iba a ser quitado, ellos lo vieron y tuvieron la visión. Y fueron donde Eliseo le dijeron, ¿no sabe que Dios te va a quitar hoy a tu Señor de sobre ti? ¿Sabe qué es lo que le estaban diciendo con eso? Nosotros somos más profetas que tú. Y a ti te eligió nuestro mentor, te eligió a ti porque perdió la visión. Se le fue la visión. Tú ni siquiera sabes que él va a ser quitado. Nosotros somos los profetas genuinos. Nosotros lo sabemos y tú ni lo sabes. Alaba. Ay, ay, ay. Veo mucha cara seria ahí. Qué triste que este hombre tiene cientos de estudiantes. Y a la hora que él va a ungir a uno, Dios le dice ninguno de esos. Ay, padre. No son de honra. Ninguno de los cientos que tú tienes ahí. Ve, busca uno que está arando, un tipo que está metido en el campo, porque se honra a su padre. ¿Sabe qué estaba haciendo Eliseo? Honrando a su papá y su mamá. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo era rico, y aún siendo rico estaba arando, él no tenía necesidad de arar. La Biblia dice que habían 12 yuntas de buey y que él llevaba la última. ¿Sabe que una persona en los tiempos de Elías y Eliseo, que tenía dos bueyes, era rico? En la casa de Eliseo araban con 12 al mismo tiempo. ¿Quién sabe cuánto habían sueltos? Wow. Yo estaba buscando gente de honra en estos tiempos. Gente que honre a su padre, que honre a su madre, que honre a sus abuelos, porque los abuelos tienen una autoridad sobre ti. ¿Cuánto lo sabía? Wow. Oye, los abuelos tienen una autoridad tan fuerte sobre ti, que esa misma responsabilidad tienen ellos contigo. Por eso siempre en Deuteronomio dice, y esta palabra que yo te mando hoy, se le enseñará a tus hijos y a los hijos. En el mundo espiritual, los abuelos son tan responsables de los hijos como los padres. Wow. Yo lo voy a repetir. En el mundo espiritual, los abuelos son tan responsables como los padres. Por eso siempre la Biblia dice, y le enseñará a los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos. Como no se usaba la palabra nieto en hebreo, se usaba la palabra los hijos de tus hijos. Estamos viendo, y le enseñará a los hijos de tus hijos. Y por lo que hacían los abuelos, también los hijos eran bendecidos. ¿Sabe otra cosa? Le voy a explicar esto. No quiero que nadie se sienta mal, porque aquí es lo que estamos más aprendiendo acerca de las bendiciones. Yo sé que acá hay personas que le ha pasado quizá eso. Cuando a ti te cría tu abuelo o tu abuela, tú tienes una injusticia, porque tú eres criado por una generación anterior. Ay, ay, padre, ayúdame. Cuando tu abuelo te cría o tu abuela, te retrasan y te devuelven 40 años atrás, una generación atrasada. Entonces, si a ti te crió tu abuela, te crió tu abuelo, te criaron tus abuelos, te están criando, en esta noche al final, yo le voy a pasar a Campuzano para que ore, para que quite toda esa injusticia y todo ese retraso. Wow. Hay gente que no alcanza muchas cosas por eso, está retrasado. Está una generación atrás. Y a veces hasta dos, porque lo crió el abuelo. Y a ti te tenía que criar tu papá. Él tenía responsabilidad, pero él no te podía educar porque la educación de él ya le pasó su tiempo. Alaba. Y así hay gente acá que lo criaron los abuelos y las abuelas y lo retrasaron y lo volvieron hacia atrás en el mundo espiritual. Entonces, en esta noche te vamos a activar. Vamos a orar por ti para que Dios te coloque y te conecte. ¿Estamos viendo? Porque está atrasado. Hay gente atrasada. Atrasado. Por ejemplo, en la cultura americana, cuando un niño es malcriado y hace comportamiento malo, extraña algo, tira algo. Los americanos, no todos, por algunos. Yo le digo lo que venían al hotel. Y los alemanes también. Decían, a ese la crió su abuelo. No sé, ustedes viven en Estados Unidos, la mayoría.
O sea, estaba diciendo que era consentido, que lo malcriaron, lo apoyaron. Yo he escuchado mucho esa expresión. Cuando yo le escuchaba, yo le preguntaba por qué eso. Y me decía por eso, porque no lo educaron correctamente. Y por eso le dicen niña consentida, niño consentido. ¿Por qué? Porque lo retrasaron. Lo crió una persona que no tenía que criarlo. Entonces voy a entrar ahora aquí a esta parte de la Biblia. De la Biblia. Vamos a ser bendecido. Vamos a entender el propósito del Padre. Vamos a trabajar para que se cumpla. Y aquí vamos a hablar. No hay que buscarlo. Yo lo iba a buscar, pero no hay que buscarlo. Efraín y Manasés. Escuche esto. Yo creo mucho en la profecía, el don profético. A mí me han dado profecía siendo cristiano. No dije en el mundo. Me han dado profecía que yo no he creído. Profecía me han dado que yo he dicho, no recibo eso. Mentira del diablo, así literalmente. Y esas son las que más rápido se han cumplido. Y yo le he dicho a esa gente, ese profeta, porque ese me profetizó y yo no le creí. Y como quiera se cumplió. Porque cuando uno cree una profecía, es muy fácil que se cumpla. Cuando tú crees, porque tú estás apoyando tu fe, mala fe del profeta que te la dio. Pero a mí me han profetizado gente, cosas que yo he dicho que no. He dicho, yo no recibo eso, porque han sido cosas malas y se han cumplido. ¿Qué le quiero decir con eso? Que yo creo en la profecía. Y yo no estoy hablando de la actualidad, yo creo en lo profético. Yo estaba en los hoteles antes de ser cristiano y yo borracho, porque yo era animador y bailarín, y yo borracho en un hotel. Venían americanos y oraban por mí y decían, Juan, may I pray for you? You don't mind? Yo no, it's okay, pray. Y yo lo dejaba que orara por mí, pero era porque yo era un trabajador del hotel. Pero en mi mente yo no estaba en eso. Yo siempre he sido una persona que respeto lo de Dios y la cosa de Dios, pero ahí yo tenía un grupo que me estaban esperando para irnos a beber y amanecer bebiendo y amanecer en una disco. Y eso me pasaba mucho. Yo decía, ven acá. Eso sí me llamaba la atención. ¿Por qué nada más me llaman a mí? A veces habíamos 12 bailarines, 10 animadores, 20 y pico de gente. Y nada más me llamaban a mí, sean canadienses, sean americanos. Y me daban palabras proféticas. Pero yo, ¿qué yo voy a creer eso? Me decían, yo te veo predicando, te veo en las naciones, te veo ministrando. Y yo lo que estoy pensando es ir para la discoteca y a ver si me robaba una gringa por ahí. ¿En serio? Mira, así. Y este hombre ahí quedándome profecía. Y para mí ese tipo estaba loco. Pero no solo para mí. Imagínense con un grupo de delincuentes a veces que estaban ahí con uno, gente rara. En los hoteles aparece mucha gente rara. Y me daban profecía. Y mire hoy como estoy aquí predicándole. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? La profecía tiene poder. Entonces, los judíos le ponían el nombre a su criatura acorde a algo que Dios le revelaba. Los judíos no ponían el nombre de que déjame ponerle América, déjame ponerle Cándida, déjame ponerle Adriana, déjame ponerle... No, no. Era algo que Dios le revelaba. El judío no tenía autoridad para poner nombre a la persona. Quien ponía el nombre mayormente era la madre. Y la madre ponía el nombre, pero era como una experiencia que ella tuviera. Si no había experiencia cuando el niño nacía, el papá y la mamá tenían que meterse 7 días con Dios para que Dios le revelara el nombre de la persona. Porque el nombre iba a ser el carácter y el carácter iba a ser el destino profético. Tu carácter es tu destino profético. Tú estás ahora mismo donde tú estás, es a donde tu carácter te ha permitido llegar. Tú cambias de carácter, cambias de posición. Hay gente que quiere cambiar de posición, de lugar, pero sigue con el mismo carácter. Es tu carácter. Ay, ay santo. Sí. Madre. Ah, no, es que yo soy así, dicen algunos. Amado pastor, dije que yo soy así. Pero si tú eres así, te vas a para el infierno. Eres así, te vas a. ¿Estamos viendo? ¿Qué es lo que falta? Un encuentro con Dios. Una conexión con Dios. Moisés en la Biblia era el tipo más rebelde, más busca pleito. Moisés de la Biblia, no es como usted se lo ponen en una miniserie, que se lo ponen de que un tipo, no, Moisés era rebelde. Moisés era tan rebelde que Moisés mató a una gente por un pleito que no era de él y dos gente que él no conocía. Y mató a uno solo porque uno era hebreo. Y él se dio cuenta que era hebreo. Imagínense a ver si a ese hombre le pisaban un dedo. ¿Qué iba a hacer? Si mató a uno porque estaba maltratando a otro, que no era familiar de él ni nada, solo porque era hebreo. Ese era el Moisés de la Biblia. Pero la Biblia dice luego que él tiene un encuentro con Dios. ¿Sabe qué dice el mismo Dios? Porque cualquiera habla, yo soy un hombre de Dios, yo soy humilde. Entonces es mentira. Pero yo le digo que sí, porque ¿cómo yo le contradigo? Ahora a Dios le puede contradecir Dios. Y el mismo Dios dijo que no había un hombre en la tierra
tan manso como Moisés. Pero fue después que tuvo un encuentro con Dios. Así que si tú eres de la gente, que tú le hablas mal a la gente, y después te agarra y dice que yo soy así, y le da boche, como decimos acá en Dominicana, y lo humilla, y lo maltrata, y lo ignora, y después dice que tú eres así, tiene que dar una subida para el monte. Sí, porque hay gente que justifica eso. De que no, ese es mi carácter, la sierva tiene un carácter duro. Pues la sierva hay que subirla allá, a que vea la salsa ardiendo, o el cielo. Claro, claro. Hay que subirla allá, que pastoree su par de ovejas, hasta que se prenda la salsa, para que baje cambiada. Entonces, escuche esto. Moisés tiene un cambio transformado, no es el mismo. Después de ahí el hombre era cobarde, andaba huyendo por el sentido de que mató a uno porque era un rebelde, pero mata a uno, le ando huyendo al faraón y a todo eso, y luego Dios lo envía allá donde él ando huyendo. Esta palabra es para alguien. Yo no estoy llamado aquí a profetizar, pero estoy sintiendo un ambiente profético. Profetiza. Y hay alguien que hizo algo y salió huyendo y se fue a levantar y a retornar para otro lado. Y Dios le dice en esta noche, donde tú caíste, ahí es que yo te voy a levantar. Delante de aquellos que tú andas huyendo porque crees que te van a matar, ahí es que yo te voy a servir la mesa. Ay, 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 ay. Porque a veces nos vamos a otro lugar. Ay, Dios mío, nos vamos a otro lugar. Pero Dios te va a levantar de donde tú caíste. Deja de estarte arrastrando, porque hay gente que se cae en un lado y se va arrastrando a pararse allá. Dios te va a parar donde tú caíste. Y a lo que tú le tenías miedo hace tiempo que ya lo venciste. Ay. Moisés le andaba huyendo al faraón. El faraón era representado en una cobra. El hombre, Dios le dice que se meta la mano en el pecho y el hombre la saca leprosa la mano. Ustedes saben todo eso. Han escuchado mucha prédica buena de eso. Y el hombre saca la mano leprosa, pero Dios le dice, métela de nuevo. Y el hombre la saca buena. Para no repetir lo que otros han dicho, Dios lo que le está diciendo, tú tienes lepra, mira ahí, yo la veo, pero yo te voy a sanar. El hombre, después que está sano, Dios le dice, tira la vara en el suelo. Y Moisés tira la vara. ¿Y la vara se convierte en qué? En una cobra. Porque aquí era que él le temía, la cobra. Y en el mundo espiritual, a todo aquello que nosotros le tememos, lo creamos. Recuerde que el miedo crea. Los celos crean. La fe crea. Y hay dos cosas que crean más que la fe. Tenemos mucha gente con fe. Y la fe mueve montaña. Pero hay dos cosas que crean más que la fe. ¿Y qué son esas dos cosas, Juan? La obediencia y la honra. Cree, cualquiera cree. Hasta los demonios creen. Y lo lindo es que Santiago dice que los demonios creen más que yo. Dice Santiago, y más que usted. Santiago dice que los demonios hasta tiemblan cuando oyen algo de Dios y a Dios. Y usted a veces oye a Dios y ni caso hace. Ay, a veces estamos predicando y usted tiene otra cosa. Alaba. Y los demonios no. Cuando los demonios oyen que se está mencionando a Dios, el nombre de Cristo, dice la Biblia, que hasta tiemblan. Alaba. Estamos viendo. Entonces Moisés, Dios le dice, escuche eso. Dios le dice a Moisés que agarre la serpiente por la cola. Y es lo mismo que Dios le dice a Pedro, tira la red a la derecha. Escuche bien esto. Agarrar una serpiente por la cola, porque Moisés salió huyendo. Dios le dice, agarra por la cola, lo que le da firmeza, le da rapidez. ¿Estamos viendo? Es más seguro que te va a morder. Ahora, si tú la agarras por la cabeza, no te muerde. Si es que logra, porque una cobra es rápida. Dios le dice, agárrala por la cola. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo? Tú la vas a agarrar por la cola. En tu mente te va a morder. Pero de la única forma que tú puedes hacer lo que yo te digo, es si tú sueltas la lógica y crees lo que yo te digo. Crees la palabra de Dios. La palabra de Dios muchas veces no se cumple porque queremos meterla a la lógica. Hay niveles que la lógica no funciona. En los niveles simples la lógica funciona. En los niveles profundos no funciona. Y cuando Moisés la agarra por la cola, la vara se convierte en serpiente. ¿Sabe qué Dios, le está diciendo? Lo que tú le huyas hace tiempo que ya yo lo vencí. Wow. Tú tienes el control para dominarlo. Ya yo lo puse en tus manos. Y así como esa vara será faraón, tú podrás hacer con faraón lo que tú quieras. Alaba. Con ese que tú le andas huyendo. Con ese que tú le andas huyendo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Suelta el miedo. Y vuelve a ese lugar donde saliste huyendo. Que ahí delante de ellos yo me voy a glorificar contigo y en ti. Alaba. Ahí Dios se va a glorificar. Entonces Dios le dice, para corroborar esa parte y terminar con la parte de la bendición de los nietos, escuche eso. Le dice, Jesús le dice a Pedro,
tira la red a la derecha. Escuche bien esto. Pedro es pescador desde joven y Pedro vive en una área pesquera. Pedro vivía en Betsaida. La palabra Betsaida, Bet significa casa y Sai significa caza, de cazar animales. Pero esa misma palabra que se usa para cazar animales también se puede usar para atrapar peces, aunque hay otra palabra para pescar. Escuche bien eso. Entonces Betsaida es la casa de pesca y la casa de caza. Entonces Pedro sabía cómo se pescaba desde niño. Y Jesús le dice: Pedro, tira la red a la derecha. Tira la red a la derecha. Pedro sabe que a la derecha no se tira. Pero Jesús le está enseñando algunas cosas a Pedro. Dios te quiere llevar muchas veces a nuevos niveles, nuevas dimensiones. Y la gente no entiende. Pedro era pecador con redes. Y cuando Jesús quería hacer un gran milagro, ¿sabe qué le hizo? Le dijo: ve, tira el anzuelo. Pedro no pescaba con anzuelo. Pero Jesús le dijo: no eres tú que vas a pescar, eso yo que voy a hacer el milagro. Inclusive el pez que tú vas a traer una moneda en la boca. ¿Y cuándo tú has visto eso? ¿Estamos viendo? Entonces, gente que no quiere salir de la rutina, de lo mismo, de lo común, de lo que siempre hace. Pedro, Jesús venía cambiando la estructura de Pedro. Ya le mostró, le dice: no, tira la red a la derecha. Pedro sabe que a la derecha lo que hay es palo, lo que hay es basura. Por la derecha es donde ellos se montan. Cuando ellos suben, mueven el agua. Con el movimiento del agua, los peces se van, se ahuyentan, la pesca se va. Entonces Pedro sabe que en la posición que ellos están, en el único lugar que nunca se puede tirar una red, es a la derecha. Y Jesús le dice que la tire a la derecha. Tírala a la derecha, sí, porque aquí hay gente, Campuzano, que Dios está hablando hace mucho. Y aquí yo veo gente que Dios le está diciendo: tírala a la derecha. Y ellos no la tiran porque ellos saben que a la derecha no hay peces. En tu lógica tú lo estás haciendo bien, pero en el mundo espiritual está fallando. Alaba. Wow. En tu lógica, bien, a la derecha no se tira, pero es que no estamos en lógica, ahora estamos en el mundo espiritual. Suelta la lógica. Hay gente que ha hecho todo lógico y no le ha funcionado. A partir de esta noche yo declaro que aquella gente que cosas que hacían no le funcionaba porque la hacían como era común, como era normal, como todo el mundo lo hacía. Dios te dice en esta noche: yo contigo lo voy a hacer diferente. Wow. Digan amén. Wow, levante la mano, digan amén. Yo contigo lo voy a hacer diferente. Aleluya, escuche eso. Entonces, Pedro le dice: maestro, en tu nombre voy a echar la red. Esto tiene dos connotaciones. Número uno, Pedro le está diciendo: yo le voy a echar a la derecha. Y la red o se va a romper o va a venir llena de basura. Y como tú me enviaste, tú eres el culpable. Pero Pedro también le está diciendo otra cosa más fuerte que eso. Y Pedro le dice: maestro, yo he visto los milagros que tú haces. Y las señales. Yo te he visto a ti darle orden al mar que se calle y se calla. Yo te he visto a ti darle orden al viento y el viento obedece. Yo te he visto multiplicar los peces y los panes. Te he visto crear de la nada, donde no hay. Yo te he visto convertir el agua en vino. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Y en mi humanidad, yo como pescador veterano, yo sé que a la derecha no hay peces, pero yo lo voy a echar en tu nombre. ¿Cuánto levantan la mano? Él dice: yo la voy a echar en el nombre de Jesús. Wow, yo siento a Dios muy fuerte. ¿Cuántos dicen en el nombre de Jesús que yo lo voy a hacer? Eso no funciona, eso no es así, pero en el nombre de Jesús yo lo voy a hacer, porque ahí va a funcionar. En el nombre de Jesús yo voy a echar la red. Y Pedro echó la red. ¿Y sabe qué aconteció? Que la red vino llena de peces. Así es. Aleluya. Juan. La red vino llena de peces. Juan. Pero tengo una palabra para alguien aquí, Campuzano. Aquí hay un movimiento profético muy fuerte. Porque oye, yo, Juan, no ando profetizando. Oye, y yo estoy aquí. Tenemos aquí. Tenemos un pastor de Pakistán metido ahí con nosotros. Uf. Despierto. Allá son como lo veo ahí, el chat. Ya. Rafa Kat. Aleluya. Mira eso. En tu nombre echaré la red, la echó. Anteriormente, escuche esto, la palabra profética que les voy a dar. ¿Por qué? Porque una vez Jesús lo mandó a echar las redes y ellos lo echaron y se rompía. Y ahora pecaron 153 y no se rompió. ¿Pero por qué? Porque la Biblia dice que luego cuando Jesús pasó otra vez, depende de la versión que usted, le estaba remendando las redes. Estaba remendando las redes. ¿Sabe por qué? Porque ellos sabían que venían pescas buenas. Y le estaban preparando para que no se rompiera. Yo le digo a alguien aquí: prepara tu red. Prepárala, que la pesca viene grande, viene fuerte, para que no se rompa. Prepárala
prepárala para que no se rompa. ¡Ay! Porque es una gran pesca. Viene una gran pesca. Sí, man. Mire, yo dije esto el sábado, el viernes, donde Ponciano. Si el enemigo no te pudo matar en el año 2020 ni el coronavirus, este año es tu año, menos en este año. ¡Amén! Este es mi año. Si el enemigo no me mató en el año pasado y lo que ha pasado del año, este yo declaro que es mi año de mi conexión. ¿Sabe por qué? Porque el número, yo le he hablado, no sé si le he hablado de los números, el número 11 en la Biblia significa destrucción. Escuche bien eso. El número 11 en la Biblia significa destrucción. El primer templo que se llamaba Bet Amigdab Le Shlomo, o sea, templo de Salomón, fue destruido en 911. El segundo templo, que lo apellidaron el templo de Herodes, también fue destruido en 911. Y la Torre Gemelas, en 911. Según algunas investigaciones que yo he hecho y estudio, ahí había muchos judíos. Escuche bien esto, había muchos judíos. La mayoría de empresarios y dueño de empresas ahí eran judíos, según yo he escuchado. Que resulta que estaban en el mes séptimo, perdón, en el mes 9. Lo que pasa es que lo iba a mencionar con el calendario judío, pero recuerde que nosotros le llevamos 2 meses. Estamos viendo, para ellos era el mes séptimo, estaban en el mes de Tishri, mes séptimo. El primer día de Tishri se celebra Yom Teruah. La palabra Yom significa día. La palabra Teruah significa trompeta. Es un Rosh Hashaná. Ese día hay 5 celebraciones. El primero de Tishri. Pero desde el día 1 hasta el día 10, los judíos, ¿sabe qué hacen? Ellos hacen Selijot. Selijot significa oraciones de súplica. Viene la palabra Selijá, que significa perdón, disculpa. Viene del verbo Salah, que significa perdonar. Entonces ellos, los que pueden, los que son empresarios, ellos entran en la tarde a trabajar, o si pueden, ni trabajan, los que son dueños. Entonces, esos días, ellos duran 10 días arrepintiéndose en gran manera, humillándose, porque el día 10 de ese mes viene el día de Yom Kippur o Yom HaKippur, el día del perdón. Entonces, los judíos creen que hay pecado, que Dios solamente los perdona el día de Yom Kippur. Estamos viendo. Entonces ellos no pueden dejar pasar ese día muy importante. Entonces cuando vino el martes 11 de septiembre, que se derribaron la Torre Gemela, la mayoría, según yo he investigado, estaban en su casa orando. ¿Sabe qué significa eso? Que lo que viene para destruir al mundo, cuando usted entendió y haciéndolo de Dios y la voluntad de Dios, a usted lo bendice. Cuando viene lo que quiere destruir al mundo, a usted lo fortalece. Sí. Por eso esta pandemia que ha venido nos ha fortalecido. Yo tengo pastores y amigos que tienen 30 y 40 años en el evangelio y me dicen que en los tiempos de pandemia, el año pasado, aprendieron más Biblia y oraron más que todo el resto de su vida. ¿Por qué? Porque eso vino a destruir, pero al que esté en Dios lo fortalece. Wow. Diga, lo que viene a destruir al mundo a mí me fortalece. Diga, lo que viene para destruir a mí me fortalece. Me fortalece. Wow. Entonces mire esto. Pescaron 153 peces. Cuando usted va a lo que se llama lenguaje alegórico y va a la gematría o gematría, como lo llaman otros, que es la interpretación de la Biblia en base a los números. Esa es una de mis áreas, los números, los metales, los colores. Yo solamente me aprendí los números en hebreo hasta el 1000, pero no quiero que ahorita me escriban de que ¿cuál es mi número? No, esto no es lotería. Sí, porque de que yo hablo de los números, todo el mundo, yo nací el 25, yo nací el 30. Y todo el mundo, no, yo le estoy explicando números específicos, porque ahora mismo estamos en el año 2021 y el 21 es 3 veces 7. Entonces 3 veces 7, la perfección y la plenitud, eso significa que lo de Dios tiene que manifestarse en 3 áreas de mi vida. Wow. Este año. Ay, 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 ay. Oiga, lo de Dios tiene que manifestarse en 3 áreas de mi vida. Estamos en el año 21, 2021. En el calendario judío, están en el año 5781. El 80 es la P. Y el 80, la P es la boca. La P está conectado a la profecía. Y wow, el 1 es la unidad. Viene una unidad en lo profético, según la fecha. Wow. Es un tiempo profético. Hay una palabra de Dios. La P es la boca, la boca, la palabra, la profecía.
Y cuando Moisés tenía 80 años, fue que lo mandaron a profetizarle al faraón. Wow. Estamos viviendo un tiempo profético, una era profética. Entonces, para culminar, cuando usted suma, bueno, no sé si lo que me dice Rafa, yo voy a culminar ahí, pero si él me dice, hablo lo de los nietos, pero si no, lo dejo para la próxima, para no abusar del tiempo. Vamos a usarlo para la otra, porque ya es Santo Domingo, le quedan 3 minuticos a la gente para acostarse. ¿Tú sabes? Sí. Ah, ¿quiere más? Levante la mano, lo que quieren que siga. Déjame ver, levánteme la mano. Yo voy a ver. Déjame ver, levánteme la mano todos los que están ahí. Hay 84 personas que nos quedan. Habían casi 100 ahorita. Cuando yo entré había 96, 96, algo así. Sí, más o menos. Levante la mano. Yo quiero que me levante la mano. Si no, nos acostamos. Dejamos al maestro que se acueste, que descanse. ¿Cuánto quieren? Dale, rompe, coge media mira hora. Ahí. Dale. Vamos a darle a esos dos puntitos. Mire, el 153 en la Biblia, los números son nombres y los nombres son números. Por eso cuando Mateo, que ahí hablábamos, empieza su genealogía, su evangelio empieza con genealogía. Y dice, y las generaciones de Abraham hasta David eran 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Desde la deportación a Babilonia hasta Machías, o sea, el Mesías, 14. ¿Y por qué él habla del 14? Porque el número 14 en la Biblia, el número 14 es la redención, 2 veces 7. Donde quiera que se conecta lo de Dios en dos áreas, hay un rompimiento, hay liberación, hay bendición, hay prosperidad. Por eso salieron de Egipto el 14 de qué? De Nisán. Estamos viendo 2 veces 7, 14. Rompimiento. 14 es Yeshua. Yeshua no si lo suma, sino que el 14 está conectado a la salvación. Entonces la salvación trae 14 bendiciones. Cuando usted es salvo, usted nada más no es salvo. La salvación tiene que instruir, que traerle 14 bendiciones, aparte de la salvación. Wow. Vale. Eso no es que yo soy salvo, no. Por eso cuando la Biblia habla de la mujer del flujo, cada traducción dice una. Hay una traducción que dice, y la mujer fue salva. Pero otra que dice, la mujer fue libre. Y otra dice, la mujer fue sana. Y así siguen, y hay 14. Porque cuando usted es salvo, usted tiene que ser libre, tiene que ser sano. ¡Sí! Shamawa. Son 14, las otras se las dejo de tarea a usted para que la investigue. Entonces, mire esto. Cuando David, cuando Matillao, Mateo, pone los 14. El 14 en la Biblia es David. Escuche bien esto. El 14 en la Biblia, ¿qué es? David. El nombre David es una Dalet que es 4, una Baf que es 6 y una Dalet que es 4. Es decir, que es 14. David es 14. La palabra David significa también el amado. Viene del verbo ledo, que significa amar. Ledodí, mi amado, o para mi amado. Aní, ledodí, 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 li. Es una canción. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Escuche bien esto. Entonces David es 14. Esto es muy fuerte, amado, pero lo voy a decir. Esto es tradición de los judíos. El 14 de David, escuchen esto. Cuando él pone 14, 14, 14, esto lo voy a hacer claro, esto no está en la Biblia. Esto está en la cultura hebrea y en la historia judía de la Biblia. Oye lo que ellos dicen, que cuando Adán pecó, Adán tenía que vivir 1000 años justos. Pero que Adán tuvo una visión profética. Eso es lo que ellos dicen. Escuche eso. Adán tuvo una visión profética. Y Adán vio que David venía de un abón. ¿Qué es un abón? Un pecado de sexualismo. Por eso David dice, en maldad he sido formado. Y en pecado. Perdón, en pecado he sido formado. Y en maldad me concibió mi madre. Cuando nosotros estudiamos eso en la teología tradicional, convencional, nos enseñan que David está hablando del pecado original. No, en hebreo hay unas 5 palabras para pecado y cada una es un pecado diferente. Entonces el pecado, la palabra que David usa ahí es la palabra avón y es un pecado que tiene que ver con una parte sexual, sea adulterio, fornicación, todo eso, por es sexual el pecado. Entonces David era un abón, que un abón, un hijo de una relación no deseada por una de las partes. Estamos viendo, entonces David tenía que morir. ¿Cómo así, Juan? Cuando los justos
tenían hijos no deseados, entonces el niño moría. ¿Y dónde está eso? En la Biblia. Pero usted está cansado de leerlo. Cuando David vivió con Betsabé, y Betsabé salió embarazada, y el niño nació, ¿qué le pasó al niño? Se enfermó. Y David no se tiró al suelo. Se vistió de cilicio, no comía, que casi hasta se muere, para que el niño viva. ¿Y qué pasó? El niño se murió como quiera. Entonces David viene de un matrimonio igualito. Con David pasó lo mismo. Por eso es que cuando David está pastoreando las ovejas y llega el profeta Samuel. Mira, el profeta Samuel, Samuel era juez, era profeta y era sacerdote. No era cualquier cosa. Y él como profeta y como juez era un tipo recto y de un carácter fuerte. Samuel tenía un carácter tan fuerte que cuando Samuel llegaba, le preguntaban, ¿tú vienes son de paz o de guerra? Búsquelo en la Biblia, al profeta Samuel. ¿Usted cree que los profetas eran cómodos? No eran tan cómodos, no. ¿Tú vienes en paz o tú vienes en guerra? ¿Sacamos espada o dino, habla? Y él decía, no, en son de paz. Cuando él llega donde Isaí, le dice, llama a tus hijos. Y llamó 7, pero no llamó a David. ¿Por qué él no llama a David? Escuche bien esto. Porque David no era hijo del matrimonio. Y todavía para Isaí los que no eran hijos del matrimonio no contaban. Porque recuerden que Ismael no contaba en ese, según los judíos, le estoy hablando. En ese sentido. Porque el hijo, porque era hijo de la criada. De la concubina. No era hijo de Sara. Estamos viendo. Entonces, Isaí pensando lo mismo, llamó 7, pero no llamó a David. Porque David era de por fuera. ¿Cómo que va a venir un hombre de Dios que todo el mundo sabe que es profeta? Un vidente que no falla una palabra, una profecía. Y te dice, llama a tus hijos. Y tú dices, yo no llamé a David porque le tenía odio. No, es porque no era hijo del matrimonio. Y él entendía que en esos asuntos, lo que no era hijo del matrimonio no contaba. Pero lo lindo es que según algunos historiadores, el aceite no salía. Wow. Cuando él le ponía aceite, no salía. Porque hacer una señal. Cuando ponía el aceite al otro, no salía. Dijo, no, pero ninguno de estos son, aquí el aceite no sale. ¿Tú no tienes otro hijo? Y él dijo, bueno, está el menor pastoreando las ovejas en el campo. No, hasta que no traigan a ese, aquí nadie come. Escuche bien esto. Entonces, David era el que Dios tenía. Pero, ¿qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo Mateo a sus lectores con eso? Mateo lo que le estaba diciendo, lo que nos enseñaron acerca de Adán, de que tuvo una visión profética y él vio que David tenía que morir cuando nació. Según los judíos, Adán le regaló 70 años a David. Pero David tenía que morir cuando nació. Pero Adán vio el propósito que iba a haber con David, lo que se iba a cumplir, y le regaló 70 años. Entonces David no se murió, aunque tenía que morir, igual que su hijo, que vino de un abón y no murió. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes destino y profético y propósito, tú no te mueres hasta que el propósito no se cumple. Alaba. Oye, hasta que el propósito no se cumple, tú no te gobiernas. Entonces, cuando tú cumplas aquello para lo que Dios te creó, entonces Dios te deja. Porque Dios no obliga a nadie a que se salve, pero Dios sí obliga a la gente a que hagan lo que Él quiere que hagan. ¡Ay! ¡Ay! Dios, dígame. Usted no se va a morir ahora. Si Dios me creó a mí para que yo vaya a Rusia, hasta que yo no vaya a Rusia, yo no me muero. Wow. Porque Dios me creó para yo ir a Rusia. Ahora, después que yo vaya a Rusia, si yo quiero me descarrío y todo, porque Dios no me obliga a que me salve. Pero Dios me obliga a que haga aquello para lo cual Él me creó. Alaba. Ay, Dios mío. ¿Cuánto levantan la mano? Dicen, hasta que yo no termine, no me muero. Vamos, levante la mano. Gloria a Dios. Ay, 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 ay. No se muere. No. Oye, lo que Dios te promete se cumple. Oye, eso es tan fuerte. Entonces, lo que le estaba diciendo Mateo a su lector era lo que dijeron nuestros antiguos acerca de Abraham con David era verdad, porque siempre en el corazón de Dios estuvo David. Es así que tú también siempre has estado en el corazón de Dios. Tú has estado en el corazón de Dios. Tú estás ahí en el corazón de Dios. Toma. Tú has estado ahí. Y con esto cierro. Lo de los nietos lo vamos a dejar para seguirlo luego. Mira, con esto cierro. Escuche lo fuerte de esto. Una doble porción. Usted sabe que la gente ora, Dios, yo quiero una doble porción de tu espíritu. No. Usted no peca con eso porque usted no conoce.
Pero en la realidad eso es una blasfemia. ¿Cómo tú le vas a decir a Dios que te dé una doble porción de su espíritu si el espíritu de Dios lo llena todo? Entonces no existe una doble porción del espíritu de Dios. El espíritu es completo, está, lo llena todo. Si a los cielos va y está abajo. Entonces, lo que el profeta quería era una doble porción del espíritu de la unción que estaba en el otro profeta. Escuche bien eso. Una doble porción. Ahora, ¿qué era una doble porción para Eliseo? Porque para ti que sea una cosa. Porque nosotros oramos cada rato, Dios dame una doble porción de tu espíritu. O Dios dame una doble porción, ¿pero de qué? Entonces, Eliseo lo que quería era una doble porción de la unción o del espíritu que operaba en Elías. ¿Qué es una doble porción? Una doble porción, según algunos estudiosos, era hacer dos veces lo que hacía el otro. Estamos viendo qué era hacer dos veces lo que hacía el otro. Entonces viene Elías y hace siete grandes milagros, reconocidos como milagros, grandes milagros. En Elías, y Elías se va, le deja el manto, Eliseo, como era una doble porción, era dos veces. Cuando usted lee la Biblia, Eliseo hace 13 milagros y el hombre se murió. Yo me imagino la gente que sabía lo que era la doble porción, diciendo, y hasta el mismo Eliseo quizás se murió pensando eso. Oh, pero no se cumplió la doble porción que dijo Elías. Porque el hombre se murió y nada más hizo 13 milagros y tenía que hacer 14. Estamos viendo, me imagino los profetas que criticaban porque creían que era ellos que tenían que ungirlo. Míralo ahí, viste, no era él, no se cumplió. Él dijo que Dios le dio una doble porción de la unción que tenía Elías y se murió y no se cumplió porque solamente hizo 13 grandes milagros y el otro hizo 14. Dice la Biblia que al pasar de un año llevaban a enterrar a una persona. Cuando la llevaban a enterrar, vieron una banda de malhechores, de asaltantes, como usted lo quiere interpretar o traducir, de merodeadores, como dice otra versión. Entonces, cuando vieron los delincuentes que venían, lo que llevaban a enterrar al difunto, al muerto, dice la Biblia que ellos de miedo se asustaron con los delincuentes. ¿Y sabe qué hicieron? Soltaron el muerto, lo tiraron. ¿Y sabe qué sucedió? El muerto chocó con la tumba de Eliseo. Y ahí el muerto resucitó. ¿Tú sabes qué es lo que yo te estoy diciendo con eso? Que lo que Dios dijo que tú lo vas a hacer, tú lo vas a hacer, aunque sea en la tumba, en la caja. Pero lo que Dios dijo que va a hacer contigo y lo que tú vas a hacer, tú lo haces. Si Dios te dio una palabra, si Dios te dijo algo, prepárate que eso se cumple. Eso tiene cumplimiento. La palabra de Dios no cae al vacío. Tu milagro número 14 viene en camino. Así que prepárate. Prepárate que viene tu milagro. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. No te pregunte cómo, no pierdas las esperanzas. Aunque veas que no hay esperanza, sigue creyendo, porque si Dios lo dijo, Él es fiel para cumplirlo y lo va a cumplir. Se va a cumplir aunque sea en la tumba o en la caja, pero se cumple lo que Dios ha dicho de ti. Adelante, amado. Wow. Digan conmigo, se va a cumplir lo que Dios dijo conmigo. Levante la mano, dígalo. Dígalo en su casa, ábrame la cámara. Charlene García, Cristal, wow, Dios va a hacer, olvídate, por donde tú estás pasando, el rodillo no te vas a aplastar, al contrario, él va a decir, esta mujer es indestructible, ha aguantado, es que hay propósito hasta la vejez y con lo que han salido de tu vientre. Levante su mano, me está dando un olor de aceite de olivo aquí en este lugar. Y el Espíritu Santo le pregunta, y este olor es que la unción del Espíritu está en su casa, hablando y trayendo a memoria lo que hay en su casa metido. Hay una palabra sobre su casa, hay un destino sobre su casa. Necesito que Erivan me interprete, gloria a Dios. Erivan Vázquez, tenemos un pastor de Pakistán que está ahí, quiero que me interprete, porque hay una... Oye esto, bendecimos al pastor evangelista de Pakistán, Erivan, dímele eso. We bless the pastor evangelist from Pakistan, Rafa Kat. God bless you all. Shalom from Pakistan. Dios le bendiga a todos y la paz de Dios sea con vosotros desde Pakistán, dice el pastor. It's a great privilege for me. It's a great opportunity for me to join you people
in a Zoom call. I'm very blessed. God bless you all. Es un gran privilegio para mí estar con todos vosotros y compartir la palabra a través de esta red Zoom. Que Dios le bendiga a todos. Amén. Dile a él que estamos contentos de oírlos aquí con nosotros. The pastor says he's very happy to have you with us tonight. I'm thankful to Pastor Rafa. He always pray for us. He stand with us. He helped us for our ministry work. I'm so thankful. God bless you all. El pastor Rafa Kat dice que está muy agradecido con el pastor Rafa Campuzano por sus aportes y su apoyo que siempre le ha dado. Y sigue siendo y estando muy agradecido de él y que Dios le bendiga a todos una vez más. Amén. La gloria es de Dios. Gracias, pastor. Thank you, pastor. Ok. Quiero que levanten sus manos y digan, wow, Señor, tú me estás ministrando. Quiero que el lunes que venga, wow, yo siento a Dios, mano, gloria. Hay una, voy a orar por los que fueron criados por abuelos. A mí me crió mi abuela Felicita Lorenzo, que es mi papá. Escuchen esto, a los 3 meses me dejó en la mano de mi abuela. O sea que hay 40 años que me atrasaron. A mí hay que darme, digan conmigo, a mí hay que darme mis 40 años. Yo no sé si alguien puede decir esto conmigo. Amén, amén. Mira, diablo del diablo, suéltame mis 40 años, que eso fue un engaño que el papá mío me dejó allí. Digan, mis 40 años, ¿dónde están? Vamos, están, díganlo. Mis 40 años, ¿dónde están? Rafa, ya, doctor Juan, ya yo entiendo al pastor ahora que tiene 40 atrasados, Erima. Ay, que yo he hecho. No me entiende. Ya me contestó la pregunta. Mi esposa tiene 32 años casado conmigo, señor, pero yo no entiendo qué es lo que le pasa a este hombre. Te dieron la respuesta en el Zoom, en el seminario. Tremendo lío que le ha hablado el pastor Juan. No, no, varón, estábamos esperando esa respuesta. Ni yo lo entendía. Ya Dios nos trajo la respuesta, Margarita. Así que confórmate que mis 40 años llegan hoy. Ábranme la cámara a todos. Los abuelitos los bendecimos, pero los abuelitos en su buena intención nos retuvieron. Gloria a Dios. A pesar que Jacob, cuando vio los hijos de José, que era el abuelo, gloria a Dios, de los dos hijos de José, dijo, estos son míos también, aunque él no lo fue que lo crió, pero estaban ahí lo que era, gloria a Dios, en el territorio. Y decían, esto era mío, esa abuela mía no era, gloria a Dios, me cuidó mucho, me bendijo, amanecía de noche, a la mañana, a las 7 de la mañana era que se acostaba, esperándome a mí, yo en la calle de delincuente, y me tuvieron a dar tiro, a mí un tipo me sacó una pistola, y entre él y otro, y el otro le dijo, no lo mate, yo solo en un callejón, y el otro dijo, no lo mate, y cuando llegué a mi casa, estaba la vieja sentada, era católica, pero le rezaba a Dios, y le decía a Dios, no dejes que lo mate, no dejes que lo mate, porque estaba en la calle, muchas veces, o sea, que por lo menos para preservarme la vida, para que yo reclame hoy, en el 2021, mis 40 años, digan conmigo, mis 40 años, ¿dónde están? ¿Dónde están los que quieren sus 40 años? Por Dios. Ay, mi alma. Préndame la cámara que voy ahora a orar por todo. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo. Dile, Señor, los 40 años, gloria a Dios, de atraso, ¿dónde están? Hoy llega lo que se me atrasó. Si hay algo financiero que se atrasó, esta palabra me lo adelanta. Yo le dije a ustedes, antes de empezar el Zoom, abra el Zoom, Shamawa Naña. No le entregue sus hijos a los abuelos. Paga el precio. Ay, los 40 años de no y de no, no, no. Ellos estuvieron con nosotros. Gloria a Dios. Candy, Alene. Tuvieron poca cosa, pero siempre estuvieron con nosotros. Declaramos, digan conmigo, Padre, yo perdono a mis padres. Diga esa palabra. Yo perdono a mi mamá. Dígalo, yo perdono a mi mamá, a mi papá, que fueron irresponsables y me dejaron en el desierto. Pero diga conmigo, bendigo a mis padres que me mantuvieron, los que tuvieron sus padres, que tuvieron fielmente. Dígalo, Padre, yo te doy gracias por mis padres que fueron fieles, pero te doy gracias por los infieles y yo lo perdono. Póngase la mano en el corazón, diga yo, mi corazón
hoy lo saco, toda esa amargura, todos esos pensamientos. El domingo yo predicaba y decía, si el diablo te quiere mantener en tu pasado, es para que tú estés como los carros enchivados, para que tú no vayas al futuro profético que Dios te ha dado la palabra. Yo perdono a mis abuelos, perdono, Señor, a mis padres, perdono a mi madre, y yo declaro que los 40 años retenidos de cada uno, levante las manos, los 40 años retenidos, mis 14 años retenidos, todo lo que se retuvo, declaro que se ponga al nivel de mi tiempo. La riqueza atrasada, la gerencia atrasada, los dones atrasados, los ministerios atrasados, los talentos atrasados, todas las virtudes, la economía, lo que le robaron la tierra a mi padre, lo que le robaron la tierra a mis abuelos, lo que le robaron la finanza a mis abuelos, lo que le robaron, Dios mío, su derecho, yo declaro hoy en el nombre de Jesús que se alinee en esta temporada, dígalo, que se alinee, Shamahu Anaya, diga, temporada de alineamiento, temporada de alineamiento con mi tiempo. Este es mi tiempo. Lo que se quedó atrás, que avance y me alcance, porque hoy la palabra lo pone a línea del tiempo que estoy viviendo ahora. Dígalo, gloria a Dios. Y que lo que está por venir en 20 años se aproxime. Lo que se atrasó 20 años, 40, que son 20 y 20, que vengan a esta temporada. En este año testifico, dígalo, testifico que Dios lo devolvió. Dígalo, Dios devuelve. Levanta tu mano, Dios devuelve lo que te atrasó. Dios devuelve lo que se atrasó. Se acabó, que la deuda de nuestros abuelos cayó sobre nosotros. ¿Cuántos de los que están ahí no tienen deuda y viven bajo deuda? Los abuelos de antes le gustaban tener deuda, le gustaban, gloria, de endeudarse. Yo reprendo esa maldición de deuda. Yo la reprendo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Que se canalice, gloria a Dios, que los judíos recibieron la palabra. No le deberá nada a nadie. El que coge prestado es esclavo, el que le coge prestado. Reprende el espíritu de esclavitud, dígalo, reprendo el espíritu de esclavitud, dígalo, reprendo el espíritu de esclavitud. Toda deuda del diablo se despega de mi vida, toda malicia del diablo, toda enfermedad generacional, póngase la mano en el cuerpo. Todo el mundo diga, mi 21 órgano no está alineado con las enfermedades de mis abuelos, dígalo, mi 21 órgano no están alineados con las enfermedades de mis abuelos, mi espíritu no está alineado a los malos hábitos de mis abuelos, que el cigarro, que el tabaco, el mujeriego, la promiscuidad, yo rompo con esa maldición hoy. Ama, suita, Naya. Hoy tú haces la diferencia en el nombre de Jesús. Hoy me ligo a la promesa de la cruz. Hoy me deligo de los malos hábitos de mis abuelos, de los malos hábitos de vicio, de juego, de mujería, de mentira, de odio, de engañar al prójimo. Y me ligo a aquel que fue perfecto en la cruz, derramó su sangre. Dígalo, me limpio con mi sangre, yo y mi casa. Dígalo, me declaro limpio por la sangre, Samahuanai, en el nombre de Jesús, en el name of Jesus, en Jesus name, right now, bless you, in Jesus name, God bless you, your family, your life, God bless you, your walking, God bless you, hasta tus vacaciones, vacation, gloria a Dios, en Jesus name, digan amén, gloria a Dios. Venga acá, es que la palabra lo dice. Eso es palabra de Dios para concluir, gloria a Dios. Escuche esto. No crea lo que el diablo dijo de usted y a través de sus padres y lo que dijeron de sus padres. Crea lo que Dios acaba de decir ahora. Se rompió algo. Diga, se rompió algo. Dígalo, se rompió algo hoy. Dígalo, se rompió algo. Se rompió algo. En el nombre de Jesús. Se rompió algo. Se rompió. Oigan esto. Quisiera seguirle profetizando, pero quiero hacer una pregunta al maestro. Juan, dígame, sí. ¿Cuántas generaciones? ¿Cuánto es una generación? ¿Cuántos años tienes? Bueno, una generación, eso depende. Por ejemplo, en los tiempos de Noé, una generación eran 120 años. En los tiempos de Abraham, una generación eran 100 años. En los tiempos de David, una generación eran 70. Y en los tiempos de Jesús, que fueron los últimos, una generación eran 40 años. ¿Y en los tiempos nuestros? Siguen siendo los 40. Ok, pues entonces, si Dios nos bendijo, escojan esta palabra todos. Si Dios, si la maldición era hasta la cuarta generación, era hasta los 40 años. Y si la bendición es
para mil generaciones son 40 mil años, conforme a la matemática que estaba sacando. Digan conmigo, estoy bendecido por mil años. Ay, ay, ay. Estoy bendecido por mil años. Wow, ya, Pricey, levante ese niño, dice, ese está bendecido por mil años. El que está, oye, a su hermano, el que está ahí, póngale, soy bendecido por mil años. La palabra que lo dice, es la palabra, lo encontré en la Biblia, le di el texto ahorita. Oiga, que Dios le dijo a Rebeca, y con esto, gloria a Dios, estamos terminando. Dios le dijo a Rebeca, oiga esta palabra, a través de palabras proféticas, Génesis 40, 60, óigalo, Génesis 24:40, y bendicieron a Rebeca y dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Está hablando cuando habla de millares en la Biblia, entiendo que son millones, porque encontré una palabra que decía millares de millares y llegaban como a millones. ¿A qué se refiere millares de millares, Juan? Millares de millares, eso mismo. Millares de millares son millones. Ay, 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 ¿cuántos millonarios hay ahí? Ay, 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 Dios mío, levante la mano. Te van a llamar por la tierra que se va a vender. Te van a llamar por la herencia familiar. Si es verdad lo de los Rosarios, amén, República Dominicana, ponte ni que sea una R porque te toca algo a ti. Digan amén. Gloria a Dios. Amén. Yo me llamo Rosario también. Mi esposa es Rosario de verdad. Amén. Digan, yo me llamo Rosario y voy a cambiar. Rafael Rosario. Ay, alaba. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hay una palabra al profeta Miniel. Brevemente, tiene 3 minutos, Miniel. Dígase algo ahí. Desde Ecuador, mi hermano profeta Miniel, amigo mío. Vamos, Miniel, desde Ecuador. Aquí están todas las naciones, hermano. Usted está en un Zoom. Si usted nunca ha viajado, usted está viajando ahora mismo. Usted está en Pakistán, en Pensilvania. Digan conmigo, me van a dar visa para Pakistán, para Estados Unidos, para Francia. Aquí hay gente de Europa ahora mismo. Aquí hay gente de Centroamérica. Amén. Aquí hay gente de Estados Unidos. O sea, que las puertas te se abrieron a las naciones. Que el consulado cuando te vea, dice, tú me hueles internacional. Claro, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Fuiste llamado ahí a todo el mundo. Levante la mano. Gloria a Dios. Aleluya. Juan, declaro que estás aquí en septiembre con nosotros. Amén, amén, lo recibo, lo profeta, creo. Profeta Miniel, 3 minutos ahí, Miniel, por favor. Dios bendiga en esta noche. Es un placer para mí poder compartir en este Zoom, bueno, dentro de todos los tiempos que uno tiene, ya que esta semana, pues, tengo que presentar la parte de un libro, Fuego, que se va a editar en México. Pero algo muy importante que señaló Juan, el rabino, y fue lo siguiente. Hace mucho yo vengo predicando y hablándole a la gente y a los pastores del cuerno de David, de que David no era legítimo. Y en una ocasión yo tuve un problema con ciertos pastores porque me dijeron que de dónde yo extraje eso. Entonces tuve que bíblicamente mostrarle a ellos lo que era el principio. Pero hoy yo siento algo de parte del Señor que se avecina para los últimos tiempos. Wow, levante la y la próxima temporada de los próximos 40 días que vienen. Wow. Hay una atmósfera de Dios que se abre. Escuche bien, y cada día será un día mayor al otro. En estos próximos 40 días que vienen, hay códigos que se van a abrir. Hay respuestas que tú estás esperando, migratoria, que se van a abrir. Wow. Hay propósitos que se van a cumplir en tu vida extraordinariamente. Hay hijos que van a llegar a la casa. Sí. Dios comienza a restaurar la familia de una manera extraordinaria. Hoy oigo la palabra Margot, este es tu tiempo. Este es el tiempo de reloj del Padre para ti. Es el tiempo. Hay 3 cosas que tú estás pidiendo. Una de ellas es la restauración de la casa, de la familia. Y la otra es que el dinero que está esperando viene en camino ya. En estos 40 días Dios te va a sorprender. La tercera es que la redención que llega para tu casa será perpetua y eterna. Y en medio de ti será desarrollado el nivel de gracia que Dios ha determinado. Este es el tiempo de Dios. Levanta tu mano, porque en la mano izquierda está la unción del dinero. Y el dinero marcará el tiempo del reloj
de Dios para ti en estos 40 días. El favor de Dios traerá en medio de este tiempo un favor extraordinario, pero la mano derecha, todo lo que toque, las puertas, tú no vas a tener que abrir puertas. La puerta que tú has estado tocando, vas a recibir una llamada importante dentro de 7 días. Vas a recibir una llamada importante. Y esa llamada importante va a suplir todo lo que tú has estado esperando bajo lágrimas durante 10 años. Y el propósito de Dios estará sobre ti. Veo un número 7 y quiero hablarte sobre las próximas 7 semanas que vienen. Serán extraordinarias. Dios va a abrir y va a traer una plenitud de gloria. El granero se va a abrir. El surco de Dios determina para este tiempo un umbral de esperanza en todo lo que espera. Pero en los 40 días de ahora es el tiempo, a partir de este mismo tiempo, la ventana de Dios se abre a tu favor. Anota la fecha. Dentro de los 40 días, Dios comienza a redimir todas esas lágrimas que tuviste y comienza a abrir el río y la gracia que Dios ha determinado. Quiero decirte, y con esto termino, el Espíritu de Dios te dice, bebiste del agua del arroyo, pero el arroyo se secó. Ahora Dios te puso un Jordán. El Jordán es el destino, porque tu propósito y la dimensión de la gracia que Dios ha determinado está del otro lado. Así que anímate, mira más allá de las aguas. Del otro lado hay un nivel de gloria. Es un antes y un después que va a trascendentar en medio de estos 40 días. Que Dios te bendiga. Amén. Digan amén. Gloria a Dios. Digan, eso es conmigo también. Amén, amén, amén. Amén. Miren, quiero que todo el que está ahí agarre y escribe el número 40 en su casa. Escríbalo. Agarre, escribe el número 40. Póngalo en un sitio visible, en la nevera. Todo el mundo, póngalo en un sitio visible. Diga, en 40 días, yo declaro que... Oye, en 40 días. Hermano, a mí me está dando un olor de aceite. Este hombre está desatando palabras de 40, de 14. Y este hombre ha hablado de 40 días. Yo creo lo que... Hermano, yo cojo esa palabra. Cristian, ábreme tu micrófono. Cristian Morillo. Mire lo profético cómo funciona. Miren, atiendan. Oye, escuchen esto. Ese hombre en un Zoom que yo estaba predicando, el Espíritu Santo me dijo, mira, tú nunca has pedido este préstamo, pero Dios me está mostrando que a ti un banco, sin tú pedirlo, tú no conoces a esa gente, te van a dar un préstamo. Y me dice él que lo llamaron a los días sin él pedir el préstamo, mira, aquí hay un préstamo de usted, y le dieron un préstamo, pero después me llamó, Gloria, de otra dimensión, que el banco le está diciendo, tiene otro préstamo aquí, pero tú sabes para qué el préstamo, para poner una empresa, y el hombre se está conectando con una empresa, eso me lo dijo él, él es de Perú. Cristian, en 2 minutos, dime eso, para que ellos lo oigan. Escuchen todo, para que se les despierte la fe. Amén. Correcto, pastor. Van a ser 2 meses que me dio la primera palabra. Ok. La cual, una parte de la palabra es sobre el primer préstamo, que yo lo había solicitado el año pasado, pero me rechazaron. Y cuando usted me dio la palabra, a unos días me llamó el mismo banco para ofrecerme ellos el dinero que me habían rechazado anteriormente porque no cumplí los requisitos. Pues no, yo le comenté a usted porque quería poner un negocio. Pero antes de ello, usted también me dio palabra del Señor que hay un negocio en camino. Y pues recibí el dinero, compré la mercadería, y estoy a poco ya de inaugurar el local y en una determinada ciudad. Y antes de hacer eso, nuevamente la semana pasada me llamó el mismo banco para ofrecerme un monto mucho mayor. Wow. A lo cual yo antes no cumplía los requisitos, ¿no? Que piden, ¿no? Y es algo que solamente el Señor, ¿no?, lo puede hacer. Y pues lo tengo a Dios como propietario de este negocio. La gloria de Dios. Una pregunta. Yo te conozco a ti. ¿De dónde tú eres? De Perú, profeta. Nos conocemos recién hace 2 meses. Por el Zoom. O sea, perdón, que si Dios te ha dado una palabra por este medio, levante la mano y diga, yo lo creo. Dígalo, yo lo creo. Dígalo, yo lo creo. En 40 días empieza a mover el camión.
el camión del repartimiento, porque el Espíritu Santo me está mostrando que un camión de delivery que se va a parar en cada lugar. Toma, llegó Santiago, llegó Moca, llegó Chile, llegó Perú, llegó Europa, llegó Pakistán, llegó República Dominicana, llegó Santiago, levante su mano, llegó Luisiana, llegó Pensilvania, llegó Massachusetts, llegó Providence, llegó Florida, diga, levante la mano, llegó mi tiempo en 40 días, yo apunté mi 40 días, Margot, apunta lo tuyo, mírelo ahí, 40 días, yo lo apunté, en 40 días voy a estar reclamando, tú lo hablaste, tú lo dijiste, Señor, ni en que sea una persona me traiga algo diferente de lo que hay dentro en mi casa, lo vamos a certificar, algo nuevo llega a tu casa de lo que está dentro, algo te lo van a llevar, ni que sea un saco de plátano, ni que sea un cartón de huevo, ni en que sea para que compre un carro, ni que sea para que construya algo, pero algo nuevo, profetizo, vas a llegar en 40 días a tu casa, a tu vida. Gloria a Dios. Le se bendigo. Cumple, pastor, se cumple el 18 de junio. Ay, 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 ay. Ok. Margarita, conclusión. Dame lo de el de la reforma. Huye. Dame la palabra, se me va. De la 70. Está ahora, pastor. Dáselo ahora mismo. Le tengo una bendición de alguien que bendijo sus generaciones por ¿por cuántas generaciones fueron, Margarita? Oiga, por años. Oigan esto, breve, son 5 minutos y con esto nos vamos a dormir. Dios te bendiga, Junior, estaba loco que entrara. Dios te bendiga, Pedro, Pablo. Es una para que ustedes vean lo. Okay. Casi rompimos récord. Amén. Entraron 90 y en lo que mi esposa busca, entraron 90 y pico. La semana entraron, que viene. Entraron más, pastor, porque el Zoom también estaba sacando, pero llegué anotando 105. ¡Ay, 105 entrar! ¡Den un aplauso a Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡Wow! ¡Shema! 105 personas, yo vi como 96. Pero la semana que viene vamos a meter 150. Que los otros que se caían, entonces eso era nuevo. La semana que viene vamos a meter 150, lo voy a permitir, ya casi el Congreso está completo, faltan unos cuantos por pagar. Vamos a meter personas para que sean oyentes. Y cuando termine el mes, le voy a sortear la Biblia. Nos quedan como 3 o 4 Biblias. Y en el último, ya usted sabe, el vuelo, el que pague los 100, le voy a rifar, le voy a sortear un vuelo. Diga Marta, yo me lo voy a sacar. Diga Marta eso, digan todo. Marta, dilo. Ay, 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 díganlo. ¿Dónde está lo que pagan el vuelo? Me entendí esa palabra, lo que pagan los 100. Marta. Vamos, Cristian, dígalo. Márgara, ¿tienes eso ahí ya? Wow. Okay. Espérense, antes de terminar, ¿cuánto tienen página de YouTube? Aquí, levántenme. ¿Tienen página de YouTube? Cojan este nombre, Pastor Rafa Campuzano. Pongan y suscríbanse para que cuando termine el seminario les voy a mandar todas las enseñanzas para que la tenga el chivá y las notificaciones. Ahí, Pastor Rafa Campuzano, suscríbase. Vamos, hágalo ahora mismo. Voy a ver si se va a suscribir en lo que mi esposa lo busca. Déjame ver. Yo lo tengo aquí ya. Ah, ok. Suscríbase a nuestra página. Estoy suscrita en su página, pastor. Ah, ok. Vamos, suscríbanse. Pastor Rafa Campuzano. Y a Instagram. Vamos, dale, Márgara. Ok. Voy a leer textualmente como dice. Porque es un estudio. Dice Jonathan Edwards. Se casó en 1727. Jonathan Edwards fue uno de los grandes predicadores donde se formó un gran avivamiento. Dice, se casó en 1727. Fue uno de los primeros predicadores más destacados y respetados en las primeras colonias americanas. Su clásico mensaje, los pecadores en la mano de un Dios airado, era tan convincente que los no arrepentidos que escuchaban su predicación lloraban con angustia, cayendo al piso. Sin embargo, muchos no saben que en la vida privada de Edwards, él era un hombre muy amoroso y compasivo que pasaba tiempo personal de calidad con su familia. Edwards fue bendecido con 11 hijos. Cuando estaba en su casa, Edwards tenía una silla especial en la que solamente él se sentaba. En las noches, se sentaba con sus hijos durante una hora cada día. Los más pequeños se sentaban en su regazo y los mayores pasaban tiempo de calidad conversando con su papá. Edwards empleaba tiempo para orar una bendición especial sobre cada uno de sus hijos.
Luego, para demostrar que las oraciones y bendiciones de Edward fueron eficaces, en el año ya 1900, Winship rastreó 1,400 descendientes de Jonathan Edwards, o wow. sea, lo que le, de las generaciones, ¿verdad? Que le siguieron. En su estudio publicado, un estudio en educación y herencial, Winship reveló que el único matrimonio de Edwards produjo un linaje increíble, incluyendo 285 graduados universitarios en el árbol genealógico de Edwards. El linaje de los Edwards produjo, atiendan bien. Escuchen. Parece que el maestro está hablando de genealogía. Produjo 300 predicadores, 13 destacados autores, 13 presidentes de universidades, 65 profesores catedráticos universitarios, 100 abogados, un decano de la Facultad de Derecho, 30 jueces, 56 médicos, un decano de la Facultad de Medicina, 80 titulares de puestos públicos, 3 senadores de los Estados Unidos, un vicepresidente de los Estados Unidos y un interventor del Tesoro de los Estados Unidos. Las semillas espirituales de fe, esperanza y amor plantadas en los corazones de los hijos de Edward florecieron en un árbol genealógico que produjo numerosas generaciones de fruto espiritual. ¿Es posible que las familias actuales puedan comenzar a plantar un árbol genealógico que alimente una semilla generacional que se convertirá en un legado de justicia? El árbol genealógico de Edward demostró que esta bendición generacional sí es posible. Digan amén. Wow. Wow. ¿Cuánto creen que en sus generaciones se puede marcar la historia de que parezcan personas de bien, profesionales, ministros y hasta presidente? Levánteme la mano los que han parido hijos. Levánteme la mano. Digan, de mi vientre salió alguien de bendición. De mi lomo fue engendrado alguien de bendición en esta tierra. Le bendigo en el nombre de Jesús. Lo despido en el nombre de Jesús. El lunes que viene quiero más de 150 gente. Mándele el link, hermano. Lo vamos a dar para que los participantes entren, que ya hay un grupo grande que lo ha pagado, pero vamos a entrar más de 100 gente para que entren a oír la palabra de Juan Frías. Juan, te bendigo, que tú, gloria a Dios, te mantenga alineado del tiempo atrasado en la línea de la bendición, que lo que se atrasó de tu vida se ponga en el marco de tu tiempo 2021, del 10-5-2021, en gloria a Dios en esta temporada, que amén. Mayo 10 del 2021, todo lo que se atrasó, amén, en todos los que están ahí, se ponga en línea con nosotros. Digan amén. Amén, lo recibimos. Y duerman amén en paz, amén, declaro. Amén. Dios los bendiga, que pasen buenas noches. Díganse a Dios, le declaro el Salmo 3:5. Yo me acosté y dormí y desperté porque sí, Jehová me sustentaba. Estamos sustentados. Pastor, una petición, pastor. ¿Cuál es? El lunes, por favor, hermano. Y mire que nosotros estábamos ayunando en este día. Ayúdenos a ayunar para que comencemos temprano. No, y para romper cadenas, para que... Mire, sí, para que no... Que todos podamos entrar. Alessandra, la gente de allá de Luciana, dámele para que entren, porque esto está demasiado. ¿Te gustó? Amén, poderoso. Tremendo. Yo la di estaba ahí. Eso es, Yoli, Dios te bendiga. Esto se llama bendiciones generacional. Estamos hartos de que nos hablen de maldición generacional, pero vamos a ver las bendiciones que hay. Y eso es lo que se está hablando. Dios le bendiga. Díganse adiós. Todo, gloria a Dios. Dios le bendiga. Pensilvania. Dios le bendiga. Todos, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. ¡Ay, Karina! Dios le bendiga a todos. Alta. Bendiciones, sobre Malta, a todos. Dios bendiga. Dios le bendiga. Valeria, frente a la cámara. Milady. Bendiciones. Gracias, Carmen. Dios bendiga, pastor y pastor. Bendiga. Dios le bendiga a mi pastor. Wesmiten. Dios le bendiga. Celi. Amén. Amén. Dios bendiga. Nos vemos el lunes. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga.
Feliz Día de las Madres a cada una. Claro, no, felicidades, sí, feliz Día de la Madre. Amén. Amén. Muy lindo. Oren por Israel, hermano, que está siendo bombardeado. Amén. Margarita, mira a Víctor. Margarita, mira a Víctor. Gloria a Dios. Vitito, Boricua. Venga, ven para el video. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Víctor. Dios le bendiga a Marcia. Santo. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermana Jubilé. ¡Hey, Clary! Hola, Dios te bendiga. Adriana, Dios te bendiga. Que duerma bien. Amén. Dios le bendiga más. Adriano, Alejandro, Arman. Dios te bendiga. Qué grandote, Cristal. Voy a escribir 40 días ahora. Tanto.